Muy bien. Muy bien, muy buenos días. Siendo las 10:03 en Santiago de Chile, vamos a dar inicio a este tercer foro latinoamericano de infraestructura. Quiero iniciar esta reunión saludando muy especialmente a quienes nos acompañan: autoridades, académicos, especialistas, empresarios, representantes de las comunidades. En esta ocasión hemos tenido que hacer la opción de llevar adelante esta iniciativa en forma virtual por razones por todos ustedes conocidas. Y nos parece fundamental tratar de compartir experiencias respecto de lo que significa la infraestructura en el proceso de recuperación económica y empleo en el periodo de pospandemia. Sabemos que es un instrumento fundamental para llevar adelante la mitigación de los efectos que ha tenido esta crisis de salud que ha afectado a todos nuestros países, pero también es fundamental desde la infraestructura prepararnos para generar las condiciones que nos permita sostener el proceso de desarrollo de nuestros países con una mirada a largo plazo. Por eso que nos ha parecido en esta ocasión muy importante poder compartir experiencias entre los distintos países, de tal manera de poder aprovechar para aprender de las distintas experiencias y ver de qué manera en conjunto podemos generar condiciones que nos permita salir adelante de esta situación en condiciones favorables. En esta ocasión, como Consejo de Política de Infraestructura, queremos agradecer especialmente la colaboración que hemos contado de parte del BID, nuestro coorganizador, y de parte de la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que también han actuado como coorganizadores de este evento, y creemos que gracias a eso la difusión que está teniendo ha sido extraordinariamente relevante. Sin el apoyo de la CAF y del BID, probablemente no hubiésemos logrado hacer lo que hemos pretendido hacer. Y lo mismo hay que destacar de la Federación Interamericana de Industria de la Construcción, que con su apoyo nos ha permitido llegar al sector empresarial en forma muy profunda en la región. Queremos reconocer también el patrocinio que para este evento nos ha dado el Ministerio de Obras Públicas de Chile, que siempre ha estado disponible para trabajar con nosotros en este tipo de iniciativas que muchas veces trascienden el marco de nuestro país, pero que tienen por propósito vincularnos activamente a lo que son las experiencias regionales para llevar adelante este tipo de iniciativas. Tal como lo decía, este es el tercer foro y quiero compartir con ustedes brevemente algunas imágenes de los que fueron los foros anteriores, de tal manera de que tengamos la sensación de que efectivamente este es un esfuerzo de continuidad y que tiene la pretensión de no agotarse en este espacio. Tiene la pretensión de, durante el año 2020-2021, transformarse en un foro permanente donde podamos conversar y intercambiar opiniones acerca de lo que son nuestras experiencias para ir enriqueciendo nuestra forma de abordar los problemas que los países tienen. Por favor, si podemos ver las imágenes. Muchas gracias. Queremos iniciar esta jornada pidiéndole al presidente del Consejo de Política e Infraestructura, el expresidente Frei, que nos dedique unas palabras. Presidente.
Presidente, tiene mute. Presidente, micrófono. Que se puso ahí. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Entró un aviso no considerado. Muy bien. Como Carlos ha presentado a todos, saludos muy especialmente a Yolanda Martínez por su permanente colaboración con el BID. Saludar a todos los ministros que nos van a acompañar, a las autoridades también de la CAF, en fin, y a todos los panelistas que están hoy día presente. Me parece, lo decía Carlos, que la idea de mantener este tercer foro, no detenerlo, sino que mantenerlo, que hacerlo de todas maneras, aunque sea virtual, y proseguirlo durante el año, es fundamental para compartir experiencias desde la infraestructura, y lo digo reiteradamente, compartir. No sabemos compartir en América Latina, no sabemos integrarnos, y ya voy a explicar por qué. Por lo tanto, sabemos que a través de la infraestructura, porque estamos en una crisis de la pandemia, están hablando de nuevo rebrote, pero estamos también en una crisis económica, casi todos los países, la mayoría de los países del mundo van a tener un crecimiento negativo este año. Entonces, sabemos también que la infraestructura, y eso es lo que hemos trabajado desde siempre en este Consejo de Política de Infraestructura, es un gran elemento activador de la economía, genera empleo rápidamente y es un elemento también que permite multiplicar impactos, porque estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de proyectos inmobiliarios que producen y se acompañan de una cantidad inmensa de pequeñas y medianas empresas que dan suministro y grandes empresas también. Por lo tanto, es un recurso usado en la crisis y creo que es fundamental usarlo en este momento que nos está aquejando. Yo creo que, como hemos visto otras veces en casos de situaciones similares, siempre estamos acostumbrados a enfrentar solo los procesos. Cada país ha hecho su esfuerzo, por ejemplo, en este último, para no irnos a lo antiguo. Cada país ha hecho su esfuerzo, cada país ha tratado de buscar equipos, cada país ha tratado de asesorarse para poder tener vacunas. Pero mientras tanto, vemos la experiencia de Europa, por ejemplo. El Consejo de Europa se ha reunido, puso una suma multimillonaria para apoyar a los países. Están planteando el presidente del Consejo de Europa en estos días, porque lo tuvimos en una reunión con el presidente latinoamericano, hace 2 o 3 semanas, la posibilidad de hacer un acuerdo entre los países. Porque ¿cómo vamos cada uno solo a salir de esta situación si hay rebrote? Entonces, Asia firmaron el RCEP, el acuerdo económico más grande del mundo, 15 países. Se va a incluir también la India. Ya va a estar más del 60% de la población mundial. Porque se ayudan. En cambio, fuera del esfuerzo que hacemos en distintos países. Por eso decía yo, compartir experiencia, pero tenemos que unirnos. Los proyectos y los procesos de integración latinoamericana, digámoslo con todas sus letras, han sido evidentemente un gran fracaso. No han funcionado. Nosotros estábamos ahora con la Alianza del Pacífico, hemos tenido serios problemas con el país del norte. En fin, esa es la realidad. Hemos por años luchado por la integración energética, la integración en vialidad. Ahora la integración en todo lo que es el desarrollo de lo digital, que es fundamental. O sea, si no tenemos infraestructura digital en nuestros países, ¿cómo vamos a conectarnos con el mundo? Por eso, este es un punto central en América Latina. Muchas veces en estos días, más que preocuparnos de integrarnos, más de preocuparnos de colaborar, de traer equipos de los distintos países, o preocuparnos de
en conjunto, porque somos países pequeños, salvo Brasil, que es una potencia, somos países muy pequeños. Entonces, ¿cómo nos arreglamos para salir de esta crisis? ¿Cómo nos arreglamos para que entre todos y conjuntamente, si tuviéramos hoy día los acuerdos de vialidad, las rutas bioceánicas que hemos hablado hace 30 años, venimos hablando de las rutas bioceánicas en el Mercosur, y cuántas han hecho? Esa es la verdad. Entonces, realmente, sentido colaboración. Hemos visto en la época de la pandemia que aquí los países latinoamericanos se disputaban quién era más malo, quién era mejor para salir de la pandemia. Bueno, tiempo ha dado unas vueltas tremendas con las cifras. Entonces, por eso, yo creo que el tema del desarrollo de la infraestructura es clave para el empleo. Todos los países tenemos un desempleo gigante, millones de personas. Y el primer paso es la infraestructura. Es lo más rápido, lo más asequible, lo más fácil de hacer, están los proyectos. Y a continuación, poder desarrollar todo el sector. Y eso nos va a ayudar a generar empleo y nos va a ayudar a reactivar la economía. Lo otro que pienso que debíamos nosotros pensar, y voy a citar 5 o 6 temas que son, a mi juicio, lo importante en este proceso de recuperación. Uno, por ejemplo, el énfasis en los proyectos urbanos, la calidad de vida de las poblaciones. Desgraciadamente, la pandemia ha demostrado que en nuestras ciudades tenemos focos de grandes poblaciones en condiciones paupérrimas o miserables en algunos casos, y esta es la gran oportunidad para luchar contra el hacinamiento, la falta de vivienda que afecta a muchas familias. O sea, esto es clave. Y lógicamente, en segundo lugar, la salud. En el caso de Chile, si hubiéramos hecho los hospitales por concesiones, que se han demorado 15 o 20 años en construirse los hospitales, habríamos estado en una situación mucho mejor. ¿Por qué no se pueden hacer por concesiones? La gente dice, no hagan concesiones a hospitales porque van a privatizar los hospitales. Si es la construcción y la operación técnica, nada más. Todo el sector salud opera los hospitales. Si el que construye no va a ir a la empresa constructora que hace esta obra, no van a ir ellos a la sala de clínica. Eso lo hace el sector salud. Entonces, hay que invertir en el sector salud, también se ha demostrado. Lo que decía antes, la infraestructura digital. Hoy día estamos todos conectados, pero en cada uno de nuestros países, ¿cuántos están conectados? ¿30, 40, 50? No creo. Hay algunos que tienen bajo el 30. No creo que haya ninguno que sobrepase el 50 o el 60. O sea, la mitad de la población no está conectado. Viene ahora el 5G, la fibra óptica en el Pacífico Austral, que no tenemos. No hay fibra óptica en el Pacífico Austral. ¿Qué país de Latinoamérica, felizmente, después de luchar años, estamos ya licitando el 5G, que va a ser fundamental? Porque esta pandemia ha cambiado el sistema. Hoy día todos estamos conectados con estos sistemas. La educación, el trabajo. Hoy día hay grandes empresas aquí en Chile que van a trabajar 1 o 2 días en la oficina, 3 días en el hogar o en otras partes. Se va a producir una distribución también de las poblaciones, no se va a hacer la gran concentración en todas las capitales que son gigantes en América Latina. Entonces, también ahí hay un factor que tiene que ver con toda la infraestructura digital, que es fundamental, porque si no vamos a hacer mayor la diferencia, mayor es la desigualdad en nuestras poblaciones. También tenemos que aprovechar de construir infraestructura que nos sirva para enfrentar el cambio climático. En estos días hemos visto las inundaciones en toda Centroamérica, hemos visto las lluvias tropicales, en fin, las cosas. O otros países que están sin agua, que han estado 5 o 10 años. Nos vamos a asumir de una vez por todas que tenemos que construir embalses, que tenemos que construir obras de regadío, que tenemos que llevar el agua con cuidado, que tenemos que desalar el agua de mar, que tenemos que... Eso es infraestructura. También la infraestructura para la logística. Si queremos ser competitivos en el mundo,
porque la base hoy día de nuestros países es el comercio exterior, por lo menos en el caso de Chile y en varios países de América Latina, tenemos que tener una integración física para que la infraestructura y la logística que se está construyendo en estos días cambie. Y para ser competitivos tenemos que estar en eso. Si no, no vamos a ser competitivos. Y nuevamente tenemos que hablar, si queremos ir a los grandes centros mundiales, tenemos que ir asociados entre nosotros. Solo cada uno no puede hacerlo. Pero en definitiva, al final, todo esto hay que financiarlo. Y todos vemos las leyes de presupuesto que se están haciendo en cada país hoy día. ¿Cuáles son las prioridades? La primera es la salud. Mientras dure la pandemia y nos estén todos vacunados, la salud. Segundo, educación, calidad de vida en los barrios, acceso a las tecnologías modernas para ayudar. Y después, evidentemente, los presupuestos de obras públicas de cada uno de nuestros países va a tener que ceder ante la salud, la educación, la calidad de vida, todos los subsidios que hay que dar y están dando los gobiernos para no terminar con crisis y climas infernales, como se ha visto en muchos países, y después van a estar los recursos para este tipo de obras, incluso para universidades, para otros sectores culturales, que han reclamado los sectores culturales que piden aumentar mucho más el presupuesto. Claro, y el gobierno dice, tengo la pandemia, tengo tres, cuatro cosas que son primarias. Y ahí, ¿qué es lo que viene? El trabajo entre el sector público y el sector privado, que es lo que ha predicado desde el primer día que nació el CPI. Sector privado y sector público, como lo hacen los países más desarrollados. Y ese ha sido el gran objetivo, definir la infraestructura como una política de Estado más allá de los gobiernos y que la inversión se complemente, porque el Estado no va a tener los recursos, sobre todo ahora, post-pandemia, para invertir en grandes obras de infraestructura. Podrá hacer algunas cosas, pero no todo. Y ahí es donde está el sector privado que tiene que echar. Ahí tiene que estar el sector privado aliado con el sector público y trabajando en lo que hablábamos, en obras de regadío, en obras de contención, en las obras digitales y con las concesiones, con los distintos sistemas de concesiones que hay. Yo sé que hay mucha gente que no le gustan las concesiones, pero ya en el caso de China han pasado 30 años, hemos vivido toda la experiencia. Bueno, habrá que corregir algunas cosas o algunos sistemas, pero si no hacemos esta actividad público-privada y los privados invierten en infraestructura, vamos a continuar en un déficit de infraestructura muy grande, que hoy día va a ser una diferencia muy tremenda con los países más desarrollados en la era de todo el comercio electrónico y el comercio digital. Por eso creo que este esfuerzo, ojalá que este sufrimiento que hemos tenido en estos meses con la pandemia nos ayude a integrarnos, a compartir la experiencia. Nadie es dueño de la verdad aquí. Todos hemos pasado por estas dificultades. Y cuando se está en el gobierno, afrontar las crisis es lo más difícil. A mí me tocó la crisis del 98-99, la crisis asiática. Pero si no trabajamos en conjunto entre los países, y si hoy día vemos la situación en general de América Latina en el mundo de hoy, no es buena. Yo diría que es bastante mala. Y no nos ven unidos entre nosotros trabajando para enfrentar lo que viene. La pospandemia, una vez que la superemos, y después la recuperación, y no que no tardemos 5, 10 o 15 años, como algún organismo internacional ha estado diciendo, con niveles de pobreza superiores al día del 15 o al 20%. Entonces, yo me alegro mucho. Nos encantaría que hubiera más países. Este es el tercer encuentro. Nos gustaría que hubiera más países. Lo que pasa es que hay todavía muchos países en América Latina que no les gusta esta idea de la asociatividad público-privada. Creen que todos los servicios públicos, creen que todas las obras de infraestructura, creen que el Estado tiene que ser omnipresente y omnipotente. Y como el Estado no tiene todos los recursos y tiene que priorizar, ¿cuáles son los proyectos que van quedando atrás? Infraestructura, proyectos que duran más de un gobierno, por eso hablamos de política de Estado. Y si no lo hacemos, vamos a continuar con un déficit como sector, América Latina en general. Hoy día todos los países, les decía recién, RECEP, con India, RECEP son 15 países. Está China, está Japón, está Corea, va a estar la India que va a firmar en los próximos días. El TPP-11 que nosotros no hemos firmado.
¿Por qué no lo firmamos? Estamos perdiendo miles de millones de dólares por no estar ahí. Entonces, las oportunidades se dan y hay que aprovecharlas. Y este es el momento. Por eso, unámonos en América Latina, trabajemos en conjunto, hagamos integración en infraestructura, partamos por algo o por energía, partamos por cualquier cosa, pero así vamos a enfrentar mejor los desafíos del futuro y vamos a trabajar a mediano y largo plazo entre nosotros, compartiendo experiencias y mirando el futuro. Gracias por participar y escucharemos a todos los ponentes. Yo quería transmitir esto porque creo que ha sido la experiencia del CPI en todos estos años y mi experiencia cuando partimos con las concesiones en los años 90, que nos decían si estábamos locos, que estábamos vendiendo todo el Estado, estábamos vendiendo las calles, qué sé yo. Y hubo años en que las concesiones representaron más presupuesto que el que ponía el Estado. Durante casi 6, 8, 10 años, esta asociatividad público-privada invirtió más que el Estado en infraestructura y en proyectos inmobiliarios. Y eso se puede hacer. Lo pudimos hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque hay muchas veces temas ideológicos que se oponen a estas cosas. Pero yo estoy convencido que este camino en América Latina tenemos que hacerlo. No lo hemos hecho. Hemos tratado de hacerlo, pero no ha funcionado. Gracias por escucharme y espero que este seminario, que va a durar todo el año, sea un instrumento de beneficio. Y agradezco al BID, a la CAF, a la Federación Internacional de Empresas Constructoras, a todos los ministros que van a participar, que tengamos la conciencia que juntos y unidos podemos ser más competitivos en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Le voy a pedir a Yolanda Martínez, representante del BID en esta ocasión y representante del BID en Chile, que también nos dedique unas palabras para animar este evento. Yolanda, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Muy inspirador escuchar al presidente Eduardo Frei. Quisiera extender un cordial saludo a las autoridades que nos acompañan. Comparto plenamente la importancia de colaborar, de que este sea un espacio para compartir. Nos acompaña el ministro Alfredo Moreno de Obras Públicas en Chile, Arnoldo Wains, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Paraguay, Ángela Orozco, ministra de Transporte de Colombia, expresidente Eduardo Frei, presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, y me gustaría también especialmente saludar a Paolo Mauro, subdirector de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, a Sergio Toretti, presidente de la Fundación Interamericana de la Industria de la Construcción, a nuestro colega Antonio Silveira, vicepresidente de la CAF, y a nuestro gerente del sector de infraestructura y energía del BID, Agustín Aguirre. Público general, es un placer poder estar aquí hoy con ustedes y me gustaría agradecer al Ministerio de Obras Públicas y al Consejo de Políticas de Infraestructura en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo por la invitación a coorganizar este evento tan relevante para la región y que hemos venido apoyando desde su primera versión. Los desafíos en infraestructura son también desafíos de desarrollo. Nuestra región necesita adelantar esfuerzos para mejorar la cobertura, la calidad, la resiliencia de servicios básicos de infraestructura. Y las brechas son significativamente amplias en la región. Por ejemplo, somos la región en que su población más gasta en servicios de infraestructura. La calidad de nuestra infraestructura, si bien ha mejorado en la última década, como lo resaltó muy bien el presidente Frei, está a la par de otros países del norte de África y mira de lejos a las economías más avanzadas. Tenemos brechas sumamente significativas entre lo urbano y lo rural y también entre distintos servicios. Si bien en agua potable y electricidad alcanzamos un 90% de cobertura, hoy solo tenemos 60% en alcantarillado. Hay que destacar la relevancia en el escenario actual de la falta de conectividad de Internet, la cual tiene una cobertura del 73% en la región de Cono Sur, 63% en Centroamérica y apenas 51% en el Caribe. Adicional a la brecha de cobertura está la brecha de uso, la brecha de ciberseguridad y la brecha de la gobernanza de millones de datos que generamos en cada interacción que tenemos cuando estamos conectados a Internet y que corren sobre la infraestructura digital. Y nada más para poner esto en contexto, me voy a permitir ponerles
cuál es la radiografía en la región. De los 26 países prestatarios del banco, solo 16 tienen una agenda digital como política de Estado. Únicamente 12 cuentan con una estrategia nacional de ciberseguridad. 6 están trabajando estrategias nacionales de inteligencia artificial. Y 3, únicamente 3, han publicado planes consultivos o procesos licitatorios sobre despliegue de tecnología 5G. Chile cuenta con estas 3 estrategias y se ha posicionado como un hub digital en la región. La crisis del COVID continúa afectando a todos los países y debemos pensar en cómo pasamos a una fase de recuperación más sostenible, al mismo tiempo que aceleramos la transición hacia economías sustentables, poniendo énfasis en la recuperación del empleo. Un rol muy relevante juega la infraestructura en este sentido, porque nos permite conectar a las personas con sus fuentes de trabajo, ya sea a través de infraestructura física o digital, como hoy estamos teniendo este encuentro. En cambio climático está impactando también a nuestros países y lo seguirá haciendo en el futuro. La evidencia científica así lo demuestra. Chile está sufriendo una mega sequía que afecta al país desde el 2010. Y esta mega sequía ha impactado directamente la cantidad y calidad de recursos hídricos superficiales y subterráneos del país. Ha impactado la productividad biológica de las zonas costeras y deteriorado la vegetación no irrigada, provocando un aumento en los incendios forestales. Esta crisis en la pandemia y su impacto económico concentra los esfuerzos de los gobiernos actualmente en gestionar la pandemia, pero debemos ser capaces de avanzar en la discusión de políticas que nos permitan apoyar la recuperación y alcanzar un desarrollo sostenible. En este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo, como principal fuente de financiación en la región, ha apoyado con fuerza a los países en la emergencia sanitaria, proveyendo flexibilidad para reasignar recursos a las áreas de la emergencia, generando instrumentos de rápida acción que permitan apoyar a los países en estos momentos. Hemos aprobado a lo largo del año 52 operaciones por un monto de 8.2 billones de dólares. También creemos que luego de la emergencia tenemos el desafío de una reactivación y para ello hemos desarrollado instrumentos más flexibles, promoviendo e impulsando la colaboración y la integración regional. Además de esto, desde hace 2 años nuestra gerencia de infraestructura viene preparando nuestra publicación insignia, específicamente referida a la infraestructura, de la cual les hablará más adelante Agustín en su presentación en el próximo módulo. Con esta publicación queremos hacer notar la relevancia de los servicios de infraestructura, de las oportunidades y la brecha que presenta para nuestra región. Nos referimos también a los cambios que vendrán a futuro, quizás cuando ya hayamos dejado atrás la crisis sanitaria y tengamos que enfrentar un mundo cada vez más conectado. En ese ámbito, quiero destacar el rol que hemos tenido en Chile para avanzar en una agenda de infraestructura del futuro. Este año, a pesar de todas las dificultades, apoyamos firmemente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en proyectos que creemos dignos de destacar y que tienen que ver con mejorar los servicios de infraestructura. 1, la planificación de la próxima construcción del cable submarino hacia Nueva Zelanda y Australia. 2, la integración del Plan Social para el Desarrollo Digital y Aprovechamiento de Servicios de Tecnología 5G. 3, la licitación de los servicios de transporte público red de Santiago. Y 4, la implementación del primer piloto de movilidad autónoma de Latinoamérica, convirtiendo a Chile en un hub para la región en la implementación y adopción de tecnologías de frontera. En materia energética, junto con el Ministerio de Energía, apoyamos reformas de políticas fundamentales para el futuro, como son la transición justa y la hoja de ruta de hidrógeno verde, así como la aceleración de la adopción en materia de electromovilidad. El cambio climático ha establecido como meta, y Chile es pionero, el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad para el 2050 y aumentar su resiliencia climática. El Ministerio de Medio Ambiente está coordinando los esfuerzos para informar las acciones que pueden guiar al país para lograr dicho objetivo a través de una estrategia climática de largo plazo que en el sector de recursos hídricos, por ejemplo, elabora en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Aguas. Desde el BID también estamos apoyando esfuerzos que buscan dotar de información para la toma de decisiones en el sector de agua. Tal es el apoyo a los trabajos de la Fundación Chile, la Fundación Futuro Latinoamericano, la Fundación Avina en la iniciativa de escenarios hídricos 2030. Colaboramos también con varios apoyos para las finanzas de acción climática. Entre ellos, me gustaría mencionar el apoyo a la Mesa de Finanzas Verdes, la estructuración del marco para los bonos verdes y sostenibles soberanos, primeros en la región, además de la estrategia financiera
para el cambio climático. Apoyamos firmemente y colaboramos con el Banco Mundial en el desarrollo de la agenda a través de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática, y con Bid Invest, nuestro brazo privado, continuamos una amplia agenda de financiamiento de proyectos de energías renovables en el país, también apoyando en la implementación de un proyecto piloto para monitorear la reducción de gases de efecto invernadero. Finalmente, agradezco al Consejo Público de Infraestructura y al Ministerio de Obras Públicas por su liderazgo y su trabajo conjunto para la continuación exitosa de estos eventos. La conectividad nos permitirá tener todo un año de diálogos, de intercambios, de fortalecimiento de la integración regional, de la participación más activa de más ministerios en la región, y desde el BID reafirmamos nuestro compromiso con apoyar estas y otras instancias de la misma forma que continuaremos apoyando otras acciones en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Quiero recordarles que para preguntas, en la pantalla a mano derecha abajo hay un iconito que dice preguntas y respuestas o Q&A. Cualquiera lo traduje bien, ¿no? Sí. Bueno, es para poder hacer las preguntas a través de ese sistema. Creo que es muy importante destacar lo que ha dicho el presidente Frey y la representante del BID en Chile, Yolanda Martínez, respecto de este tipo de situaciones. Creemos que efectivamente esta crisis, esta pandemia, ha representado una oportunidad para reflexionar acerca de cómo enfrentar estas políticas y obviamente tomar todas las medidas necesarias para intercambiar esas experiencias de los distintos países y ver de qué manera podemos mejorar haciéndonos cargo de cuáles son los tremendos desafíos que tienen nuestros países por delante. Nuestra ambición es contribuir a partir de este diálogo en mejores políticas de infraestructura, en mejorar la capacidad de los países en llevar adelante este tipo de iniciativas y construir desde esas mejoras al desarrollo de nuestros países, entendiéndolo como un desarrollo integral, inclusivo, que sustentable y que además tome todas las precauciones necesarias de transparencia y probidad que han sido tan necesarias de considerar dentro de las actividades, de las formas de enfrentar este tipo de desafíos para el futuro. Tal como lo insinuaba el presidente Frey y Yolanda, este evento, que es hoy día un evento inaugural, continuará durante el próximo año en 5 sesiones adicionales. La primera la tenemos pensada para marzo y pensamos que un gran desafío debiera ser en esa ocasión hablar sobre los temas del financiamiento, que este esfuerzo por más y mejor, fundamentalmente mejor infraestructura, debe representar para los países. Para avanzar en esta conversación, le voy a pedir a don José Agustín Aguirre, a quien ya presentaba Yolanda recién como gerente del sector infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo, quien además tiene una vasta experiencia en el sector de la infraestructura en su país, Uruguay, que nos haga la presentación central sobre la cual hemos invitado a los distintos panelistas a comentar. Por lo tanto, dejo en este momento con usted a don José Agustín Aguirre para que nos haga esa presentación. José Agustín. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Para mí es un honor participar en este foro y reencontrar, aunque sea de manera virtual, a tanta gente conocida, autoridades, colegas, empresarios. Ojalá el próximo foro, el cuarto, sea en vivo y en directo y podamos estrecharnos las manos en lugar de vernos a través de una cámara. Hoy quiero hablar de infraestructura no como un fin en sí mismo, sino como un medio para prestar servicios a la población. Yo empecé mi vida profesional hace años en una empresa constructora, instalando cables de teléfono en líneas fijas. Es un trabajo que ya no existe más. Después trabajé en el gobierno de mi país, donde empecé como director de vialidad y mi obsesión allí eran las carreteras, tapar pozos, velar por los pavimentos, inaugurar obras. Después fui presidente de la autoridad portuaria y allí estaba en la concesión de una terminal de contenedores, construir muelles, depósitos de mercadería o dragar el canal de acceso. Después entré al BID como especialista en infraestructura y me dediqué a preparar proyectos y a financiar obras en todo el continente. Un día descubrí que sabía todo lo que uno razonablemente puede saber sobre el asfalto y el hormigón y los cables y los electrones y los caños y los flujos laminares, pero muy poco sobre lo que a la gente realmente le interesa, que es para qué sirven esas cosas. Y por eso en el banco empezamos a trabajar en cambiar el paradigma y pasar de estructuras a servicios.
Cuando reflexionamos sobre el estado de los servicios en la región, nos centramos en tres dimensiones. La primera es el acceso, donde América Latina ha logrado avances importantes. La mayoría de los países están cerca de proporcionar el acceso universal a la electricidad, aunque todavía quedan unos 20 millones de latinoamericanos sin poder encender una bombita en sus casas. Hay unos 25 millones sin acceso a agua potable en sus casas y centenas de millones sin saneamiento. Tampoco la caminería rural en muchos sitios garantiza que pueda salir la producción o que pueda entrar una ambulancia. Así que ahí tenemos un déficit. La segunda dimensión es la calidad. Aquí también sabemos que existen déficits gigantes, ¿no? Países con 20 o 30% de su red vial en condición mala, o empresas de agua que tienen pérdidas del 50%, países con 17 o 20 días de apagones al año. Aquí hay también un énfasis muy grande que hay que prestar a resolver esos problemas. Y la tercera dimensión es la asequibilidad. La gente debe poder pagar por los servicios que se le ofrecen. En la región se gasta más que en otros lados, en electricidad, en agua, transporte y en comunicaciones. En América Latina, la mitad más pobre de la población gasta alrededor del 15% de sus ingresos en infraestructura, en Asia Central el 12% y en el África Subsahariana el 10%. Pero aún dentro de la región hay inequidades acentuadas. En Ciudad de México, el quintil más pobre gasta casi el 13% de sus ingresos en servicios de infraestructura, mientras que el quintil más alto gasta menos de la mitad, el 6%. O sea que ahí hay mucho para mejorar. Y hay fuerzas de cambio que vienen, que ya están entre nosotros y que nos van a empujar, queramos o no queramos, a cambiar la forma en que se prestan nuestros servicios. La primera son las demandas sociales. Basta recordar el alza de precios de transporte en un contexto en que ya la gente los considera caros y deficientes. Detonó las protestas de malestar social en Brasil primero, creo que en 2013, y recientemente en Ecuador y en Chile. Solemos hablar del agua como derecho humano, pero hay gente que no accede a ese derecho. La obra pública la envuelve un aire de sospecha, y la energía se vuelve carísima, aunque todos vemos que la tecnología cada vez permite precios más bajos. Esto genera de parte de la población una presión enorme sobre el sistema político. La segunda fuerza de cambio es el cambio climático. La pandemia tal vez nos haya distraído un tiempo, pero esta es el próximo gran desafío que tiene la humanidad. En los últimos 50 años, la frecuencia de los desastres naturales en la región se ha triplicado. Y los daños económicos han pasado de 7.000 millones en los 70 a más de 100.000 millones en la última década. Y no se trata solo de tormentas. Hace poco, Caracas y San Pablo quedaban oscuras porque los lagos que generan la energía para las ciudades, se quedaban sin agua. O La Paz, que se queda sin agua porque los glaciares que la alimentan ya están cada vez más chiquitos. Y las rutas litorales de los países caribeños, de las islas caribeñas, se van siendo erosionadas por el mar bravío. El tiempo para actuar en este sentido es ahora, y hay que adoptar medidas decisivas para avanzar hacia cero emisiones netas de carbono, ojalá que en los próximos 10 o 20 años. Y la tercera fuerza es la tecnología. La digitalización y el uso inteligente de datos permitirán tener información de mucha mejor calidad, además de darnos la posibilidad de controlar todo tipo de sistemas en tiempo real. Pero además, la digitalización y las nuevas tecnologías van a ser una revolución en la forma de prestar los servicios, de estructurar los mercados y de relacionar a la sociedad con los gobiernos. Entonces, ¿qué hay que hacer con todas estas cosas y estas presiones que se vienen? En primer lugar, hay que invertir más en nuestros servicios básicos. Por supuesto, y como decía el presidente, hay que invertir más para salir de la pandemia, en particular invertir más en infraestructura, porque no hay mejor transformador de recursos en empleo que la infraestructura. Estamos aprendiendo a controlar la curva de los contagios de la pandemia, pero se nos han disparado las curvas del desempleo y la recesión, y eso hay que atacar. Pero la verdad sea dicha, los problemas de inversión en infraestructura anteceden en mucho al COVID. La inversión en infraestructura era baja
alrededor del 2 y poco % del Producto Bruto entre 2008 y 2017 en la región nuestra. Muy por debajo de Asia Oriental o del Pacífico, de Oriente Medio y del Norte de África. Hay que duplicar eso, hay que pasar arriba del 4 y llegar casi al 5 durante una década o 15 años para volver a retomar niveles de competitividad. También necesitamos invertir mejor. La escasa inversión está íntimamente relacionada con la debilidad del marco de inversión. Una falta de planificación adecuada, se ha ido perdiendo la función planificación en las instituciones públicas. Tal vez mala gobernanza y una implementación deficiente afectan negativamente a la inversión. Un estudio del Banco del año 2018 estima que un 35% de la inversión pública en infraestructura se pierde, se va en sobrecostos y en retrasos. Por eso tenemos que invertir en el proceso de inversión, si se puede decir así. Por un lado, desarrollando planes nacionales de infraestructura que definan un conjunto de proyectos prioritarios y den previsibilidad a la industria de la construcción. Cuando hablo de planes nacionales de infraestructura, hablo de planes financiados por el Estado, financiados por los privados, pero es necesario dar previsibilidad a la inversión. En segundo lugar, asignando recursos suficientes a la preinversión. Hay que llegar a los presupuestos con proyectos diseñados y preparados. En tercer lugar, estimulando la competencia y la innovación, y priorizar, en cierta forma, la calidad del servicio en vez de los precios más bajos a la hora de adjudicar, priorizando el mantenimiento o combatiendo, por supuesto, frontalmente la corrupción en la infraestructura, mejorando el cumplimiento de la legislación y supervisando mejor. Y en tercer lugar, necesitamos reformas regulatorias concretas, que serán la clave para modernizar los servicios en cada sector, anticipándonos, en cierta forma, a la modernización brutal que se viene a pasos acelerados. Y empecemos por la energía. Los costos de generar energía solar y eólica y de las baterías para el almacenamiento están disminuyendo rápidamente. América Latina sigue la tendencia en ese sentido, y en muchos casos, sus precios bajos en América Latina han marcado récord. La combinación de estas reducciones de precios con la digitalización está provocando un impulso muy fuerte hacia la descentralización de la producción, donde las empresas y los hogares van a generar cada vez más su propia energía, abriendo la puerta para que los consumidores pasivos de hoy en día se vuelvan prosumidores, o sea, productores y consumidores activos. Estos cambios van a revolucionar el mercado de la electricidad. En especial, por ejemplo, las distribuidoras van a tener que cambiar sus modelos de negocio para sobrevivir. ¿Qué va a pasar cuando ustedes y yo generemos la mitad de la energía que consumimos en nuestros techos, en nuestras paredes o en nuestras ventanas, y que no solo nos abastezcamos nosotros mismos, sino que le podamos vender al vecino? ¿Cómo hace una distribuidora para mantener su aún imprescindible operación en la red de distribución, para mantener esas redes y todos esos servicios facturando la mitad? Hay un cambio, una revolución que se viene en la industria energética que vamos a tener que enfrentar. Y esas reformas no deben frenarse por ese tipo de problemas que se avecinan. Y hay que alinear, fijar algunos objetivos. En primer lugar, el de alinear los incentivos. Hay que buscar la eficiencia de los diferentes precios del sector. Desde la compra de la placa solar, pasando por el uso de las redes de distribución y también las tarifas al consumidor final. Y esto es difícil, esto es complejo, porque la industria eléctrica fue construida sobre el principio de subsidios cruzados, que son eficientes cuando las opciones son limitadas. Cuando un consumidor residencial históricamente siempre tuvo dos opciones, o paga la tarifa y tiene electricidad, o no paga la tarifa y no la tiene. Pero las nuevas tecnologías le dan otras opciones. Ahora, si no está satisfecho, puede poner un panel solar en su casa con una batería y tener el servicio completamente independiente de la red. Esto no es malo per se, pero si los hogares de ingresos más altos y las empresas se desconectan de la red, puede que el sistema carezca de financiamiento suficiente, y esto pone en riesgo la inversión y el mantenimiento de la red en su conjunto. Es probable que haya un equilibrio malo, que sea eficiente para unos pocos, pero socialmente ineficiente y más regresivo. Hay que pensar mucho en este tema y trabajar en las tarifas de eficiencia. Un segundo objetivo es el de empoderar a los consumidores y a los nuevos agentes del mercado para que la innovación florezca. Hay que adaptar la regulación para que nuevos participantes entren en el mercado.
tercer lugar, es la adaptación dinámica y sistémica. Muy rápidamente vamos a tener más diversidad tecnológica, más agentes involucrados y una constante necesidad de precios y tarifas más precisas. Esto demanda una capacitación y necesidad de incorporación de tecnologías constantes en las instituciones gubernamentales y en los reguladores. Porque la inversión depende de la credibilidad, y la credibilidad no va a depender más de contratos estáticos de largo plazo, dependerá en cómo se adaptan esos contratos en el tiempo. Va a haber que pensar mejor en cómo se distribuyen los riesgos. Hay una paradoja en este tema, que es que el primero que adopta pierde, y esto lo puedo decir como uruguayo, porque lo siento en carne propia. Uruguay fue uno de los primeros países en tener casi todo el año generación absolutamente renovable. Esto se hizo a partir de enormes licitaciones de eólica y de solar en sus orígenes. Y claro, los inversores reclamaban contratos take or pay de largo plazo. Resultado, Uruguay tiene la matriz más limpia de la región, pero también tiene el precio más largo y por muchos años más. Otro ejemplo, una herramienta de política central en el sector de energía son los planes de expansión. Estos modelos necesitan adaptarse a las nuevas baterías, a las nuevas tecnologías, a las baterías, a la energía distribuida, pero aún ese modelo va a quedar anticuado muy rápidamente y necesitará cambios para adaptarse al avance constante. Pasemos al sector transporte. La movilidad del futuro va a ser de vehículos autónomos, conectados, eléctricos y compartidos. Y se estima que reemplazar uno de estos vehículos por uno de combustión interna le va a generar a las familias ahorros de unos $3,000 anuales, un 16-17% de su ingreso. Y también aquí, esta revolución que ya está en marcha, ya los vehículos eléctricos se vuelven comunes, los autónomos están en pilotos, en Santiago tuvimos uno hace no mucho. También aquí la revolución en marcha puede llevarnos a un futuro deseable, pero también a uno distópico. Y la política pública es esencial para ir hacia lo primero y evitar lo segundo. Porque las tasas de motorización aumentan a un ritmo elevado en una región que ya tiene 4 de las 10 ciudades más congestionadas del mundo. Y si el precio de los viajes compartidos disminuye, como se espera, el transporte público perderá más pasajeros, y en ese escenario la congestión será mayor que la actual. Y sin regulaciones del uso del suelo, los vehículos autónomos van a terminar expandiendo las ciudades y desplazando a los más pobres a zonas cada vez más alejadas. Hay que combatir eso. Y en este campo las reformas deben buscar 3 o 4 cosas. En primer lugar, mejorar la calidad del transporte público. Transporte masivo es el modelo más eficiente que conocemos para el transporte, para el movimiento de personas. Un corredor de alta capacidad puede transportar 40.000 pasajeros hora, y eso requeriría más de 20 carriles paralelos para alcanzar el mismo volumen. Sin embargo, el transporte público está perdiendo ridership a causa del deterioro de su calidad. Por ello es necesario darle prioridad en el uso de las vías, carriles exclusivos, o mejorar su integración con el transporte en primera y última milla, usar tecnología para planificar la oferta según la demanda en tiempo real, brindar información sobre el estado de los servicios a los usuarios a través de las aplicaciones, que cada vez son más comunes, favorecer la integración tarifaria o implementar servicios a demanda en las zonas de baja densidad. Y además, para ser honestos, y dadas las externalidades positivas, yo creo que también hay que pensar en recibir más, en aportarle más subsidios al transporte público. Segundo lugar, una tarificación adecuada. La práctica actual de subsidiar el uso del automóvil, porque básicamente no le estamos cobrando por la utilización de la infraestructura, ni la congestión o contaminación que genera, es insostenible e injusta. Incentiva o incluso subsidia los viajes en solitario, en automóviles privados, creando una competencia desleal para el transporte público. Chile en 2019 perdió 1.630 millones, 1,5% de su Producto Bruto, por tener a sus habitantes parados en el tráfico. La tarificación vial, que en Chile viene estudiándose, está demostrando ser una medida exitosa en las ciudades pioneras, en Londres, Singapur, Milán, Estocolmo, para el uso equitativo de un espacio público reducido. Pero además muchos gobiernos dependen en parte hoy de la recaudación por el impuesto a los combustibles. ¿Qué va a pasar cuando los vehículos sean eléctricos y haya que sustituir el impuesto a los combustibles?
¿Se aplicará un impuesto a la energía que consumen esos nuevos autos eléctricos, generando aumento de la energía en general y por ende pérdida de competitividad para la industria? ¿O vamos a aprovechar que esos autos eléctricos son básicamente una computadora sobre ruedas para aplicar una tarificación al transporte que sea inteligente, que dependa no solo de los kilómetros recorridos, sino de a qué hora se recorren y en qué tipo de rutas o de caminos o en qué partes de la ciudad se recorren? Ahí hay un campo muy importante para sustituir una recaudación por otra, pero hacerlo de una manera que genere incentivos para el uso correcto de la locomoción. En tercer lugar, la descarbonización del transporte. Y se requieren políticas ambiciosas para detener el crecimiento de las emisiones en el sector. Hay que renovar la flota de transporte público con vehículos eléctricos, Chile está en ese camino. Hay que crear zonas de bajas emisiones y eximir de ciertas restricciones a los vehículos eléctricos. Hay que incentivar o invertir directamente en energía de recarga, introducir incentivos para suavizar el consumo de energía y evitar los picos provocados por la recarga simultánea de vehículos, eliminar subsidios a los combustibles fósiles, estimular la renovación de las flotas privadas, eliminar el uso de los combustibles fósiles por completo hacia 2040 y prohibir su venta hacia 2030. También hay que planificar con perspectiva. Es crucial construir capacidad regulatoria a través de sandboxes que permitan aprender y experimentar con las nuevas tecnologías. Paso finalmente al sector de agua y saneamiento, y aquí hay también tres o cuatro líneas de trabajo. En primer lugar, medidas que emparejen la competencia entre la prestación pública y la privada. Sacarnos el sesgo ideológico del que hablaba el presidente Frei. Y Brasil ha hecho punta en este sentido y ha aprobado una ambiciosa reforma del sector de agua, con el principio de obligatoriedad de la competencia entre empresas para proveer los servicios municipales, servicios que hasta ahora se hacían en base a contratos con empresas estatales monopólicas. Y allí la ley brasileña prevé, para no penalizar zonas pobres y con bajos niveles de cobertura, la propuesta es de regionalizar la prestación de servicios, o sea, incluir varios municipios y mezclar áreas de varios ingresos. Se busca que las empresas prestadoras no se enfoquen solo en las áreas más ricas, donde proveer el servicio más rentable. Esto en el fondo también es lo que ha hecho Israel de manera ejemplar, dando en cierta forma marcha atrás a la descentralización excesiva que venía desde hace muchos años. Brasil también se consolida un sistema de reglas y lineamientos y targets y objetivos para garantizar la calidad e incentivar la eficiencia. Y además centraliza la regulación, integrando la prestación de los servicios a la gestión de los recursos. En segundo lugar, hay que desarrollar planes nacionales y planes de seguridad hídrica, donde la regulación existente es dispersa, por lo que es necesario hacer planes con una visión holística, que se enlace con otras regulaciones como las de ordenamiento territorial. Y hay que ir más y más a los contratos por resultados. Si en lugar de contratar servicios y bienes se contrataran soluciones, las tecnologías innovadoras podrían entrar en las empresas, fomentando la competencia y la innovación. En Bahamas, por ejemplo, el gobierno contrató una empresa operadora internacional con un contrato que tenía un fuerte componente de pago variable por resultados. Y el resultado fue que el operador privado llevó sus innovaciones tecnológicas, era una empresa israelí, para reducir las pérdidas físicas y comerciales en la red, digitalizar la operación y optimizar las plantas potabilizadoras, logrando en los primeros 12 meses reducir 40% el agua no contabilizada. Y por último, y también hablaba de esto el presidente Frei, es la innovación. Acá van a aparecer formas más inteligentes y económicas de invertir en saneamiento, que es un gran déficit en la región. La energía más barata va a permitir trabajar desalinizando el agua del mar, y además entraremos en la era de reuso de agua, que también ha desarrollado Israel. Así que una última mención al tema de la multisectorialidad. Hoy por hoy existen reguladores independientes para cada servicio, pero la verdad es que las fronteras entre los sectores se están volviendo muy borrosas. La electricidad está cada vez más interrelacionada con el transporte, el agua y las telecomunicaciones. Los vehículos eléctricos son baterías sobre rueda. La regulación sobre el almacenamiento y flujo de energía va a determinar la adopción de los vehículos eléctricos.
los datos que serán cada vez más importantes para optimizar el suministro e implementar reformas de gestión de demanda van a ser propiedad de empresas de comunicaciones o estarán gestionadas por ellas. Por esto que la colaboración entre instituciones regulatorias cobra más importancia que nunca y puede que sea necesario reasignar los mandatos sectoriales, fusionar agencias y que la supervisión de la gestión de datos se asigne a una nueva agencia de datos. En definitiva, los avances tecnológicos con políticas equivocadas podrían generar escenarios muy negativos, pero la combinación de revolución tecnológica y de políticas públicas podría generar el desarrollo de muchísimas oportunidades. Me gustaría concluir comentando que todo esto, más un amplio conjunto de documentos e investigación, son parte de la publicación insignia del VIDA, que hacía referencia a Yolanda hace un rato, el DIA 2020, que se centra justamente en esto, en los servicios de infraestructura, y los invito a leer y descargar el libro que compartiremos, el enlace lo compartiremos en el chat. Así que por todo esto, muchas gracias por la atención y quedo atento al desarrollo de las siguientes ponencias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Agustín. Solo quiero insistir en un par de ideas que a mi juicio son muy relevantes para lo que viene. La primera es que efectivamente hay un reconocimiento de todos de la importancia que tiene la infraestructura en la generación de empleo. Pero también la infraestructura hay que mirarla como la generadora de condiciones, como la base para nuestro desarrollo futuro. Y por qué no decirlo también, la infraestructura genera nuevas oportunidades. Mejor infraestructura permite trascender los límites de lo que actualmente es posible. En ese marco, creo que la conversación que se abre a partir de la presentación de José Agustín es muy importante y creo que en el contexto de esta pandemia que nos obliga a repensar cuál es el rol de la infraestructura y proyectar miradas de futuro, es fundamental conocer las experiencias de algunos países. En ese sentido, quiero invitar al ministro Arnoldo Vince del Paraguay, amigo de esta casa, para que nos dé su visión de cómo están, desde su perspectiva, enfrentando esta situación y de qué manera se visualiza la infraestructura como un aporte fundamental para el desarrollo de los países. Bienvenido, Arnoldo. Muchas gracias, don Carlos, a todos los colegas que están presentes, al presidente Frey, a los organismos, el BID, CAF, realmente un privilegio poder compartir brevemente con ustedes. Nuestra experiencia ha sido exitosa, para decirlo así, en materia de lo que ha sido la lucha en Paraguay en medio de la pandemia desde esta cartera de Estado. El equipo económico paraguayo ha apostado fuertemente a contrarrestar los efectos de la pandemia a través de las obras públicas y de la inversión. Es así que realmente hemos podido avanzar bien y vamos a cerrar el año, si Dios permite, con una ejecución récord en la historia de nuestro país. Jamás se han parado las obras públicas durante toda la pandemia. Fuimos el sector que asumió el desafío con estrictos protocolos sanitarios de avanzar. Es así que no tuvimos ningún caso en ninguna obra pública hasta el mes de julio de este año, donde se flexibilizaron las medidas a nivel país en fase 1, 2, 3 y así sucesivamente, donde sí, ya el efecto del contagio llegó también a las obras públicas, pero el entrenamiento con el protocolo sanitario estricto ha permitido que no haya causado un impacto negativo en la dinámica de las obras públicas. Realmente el clima que hemos tenido, que ha sido bastante seco en nuestro país, ha permitido, especialmente en las obras viales, un gran avance, mucho crecimiento. Coincido en la afirmación del presidente Frey al respecto de del trabajo de la integración, la conectividad entre nuestros países. Quiero decirle, presidente Frey, que con mucha satisfacción estamos llegando al 50% de ejecución en el tramo 1 de la ruta bioceánica, desde Carmelo Peralta hasta el centro del Chaco paraguayo, y estamos trabajando para avanzar desde ahí hasta Pozo Hondo y generar ese corredor, lo que nosotros lo llamamos
nuestro pequeño canal de Panamá, que va a permitir unir la logística entre los puertos de aguas profundas de ambos océanos. Esa es una muy buena noticia para nuestra integración y hemos apostado fuertemente a esa inversión y estamos ya en el 50% de ejecución a este fin de año con esa obra, que es la más grande de una ruta en construcción en América Latina en este momento, con 277 kilómetros de construcción en esa primera fase que está ya al 50%. También, como parte de esa obra, se está terminando este mes de diciembre el diseño del puente que va a unir Carmelo Peralta con Puerto Murtiño, que va a permitir esa conectividad con el mercado brasileño y yendo hasta los puertos en Chile. Asimismo, anteayer estuvieron los presidentes Bolsonaro y Mario Abdo Benítez en Foz de Iguazú, donde Paraguay y Brasil están construyendo el segundo puente de integración después de 55 años, cuando se construyó el famoso puente de la amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú. Ahora se está construyendo al lado, a 5 kilómetros de distancia, el segundo puente, que va a ser principalmente un puente corredor logístico que permita la conexión de la logística paraguaya con la brasileña, que es muy importante en materia de nuestras exportaciones, que es el país de mayor porcentaje en nuestras exportaciones. Desde Ciudad del Este, o sea, la conexión con Brasil, tenemos un corredor ya de ruta duplicada con concesión de más de 140 kilómetros y estamos, esa obra ya está terminada, duplicada, y de ahí estamos en este momento en la fase de construcción con un 38% de avance, la continuación de la duplicación con un contrato APP, PPP como lo llaman en otros países, lo que va a permitir la duplicación del paso a Brasil, el principal corredor logístico interno en Paraguay duplicado en su capacidad de transporte, de carga y de personas, y también estamos en este momento construyendo el primer puente de Asunción con la región occidental. Ustedes saben que Asunción está al borde del río Paraguay. Estamos construyendo el puente, ya tiene un 10% de avance en la construcción del puente entre Asunción y el Chaco paraguayo. Así que vamos a tener duplicada la conexión logística con Brasil, duplicada la principal vía terrestre, ruta del Paraguay, y también duplicada la conexión de la región oriental con la región occidental a través de este segundo puente. Asimismo, del lado de la región occidental, frente a Asunción, estamos duplicando la carretera que viene desde Puerto Falcón, República Argentina, la frontera con Argentina, con el puente Remanso, y también va a dar la conectividad con este nuevo puente que estamos construyendo en forma duplicada. O sea que estamos muy atentos a ese gran desafío de la integración de la conectividad en nuestra región. Por otro lado, sobre el desafío de la conectividad en materia de infraestructura de Internet, de la conectividad digital, nosotros tenemos en este periodo una inversión preparada de $150 millones en materia de agenda digital que permita nuestra conectividad, que ha sido muy limitada hasta ahora, extenderse con la conexión principal marítima en Brasil a través de Argentina, y también se está trabajando para conectarnos hacia el otro mar, a los efectos de que no dependamos de un solo sistema, sino que tengamos conectividad con todos los sectores. A eso apunta nuestro trabajo de la infraestructura digital, que estamos avanzando muchísimo. Es cierto, la pandemia nos ha enseñado a focalizar principalmente en inversiones en el aspecto urbano para evitar el hacinamiento y la falta de conectividad en los sectores urbanos, especialmente en los bolsones de pobreza, en los entornos de la capital y de las principales ciudades de nuestro país. Ese es nuestro énfasis principal en materia de obras a ser realizadas también en lo que queda de este periodo de gobierno. Así que de mi parte, un cordial saludo a todos los compañeros. Comparto plenamente la información que han brindado hasta aquí. Y bueno, desde Paraguay, nuestro esfuerzo de seguir integrando nuestros países
un país mediterráneo que tiene este gran desafío, especialmente de crecer y de sobresalir, no puede hacerlo si no invierte fuertemente en una conectividad regional importante. Esa es la visión que tenemos, por eso la conexión, dos puentes con Brasil, duplicación en nuestra conexión con Argentina, otro puente interno entre ambas regiones. Estamos reconstruyendo completamente la ruta Transchaco, también de forma digital. Esa es nuestra columna vertebral en la región occidental. La ruta bioceánica que les mencioné, ese es el principal esfuerzo, y también en materia digital, como he mencionado. Muchísimas gracias, don Carlos. Muchas gracias, ministro. Creemos que el trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Obras Públicas del Paraguay, de hecho, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, ha sido realmente encomiable en generar formas de integración del territorio paraguayo, pero también de integrar a Paraguay al resto de la región. Y en ese sentido, valoramos enormemente el esfuerzo que se ha estado haciendo, y mucho nos gustaría poderlo compartir ya en detalle para efecto de poder aprender de la forma en la que se está haciendo y cómo se está mirando a futuro. Nuestro gran desafío en Chile hoy día es cómo mirar a futuro el esfuerzo que debemos hacer de la infraestructura. Y eso pasa por generar condiciones que permitan optimizar el esfuerzo por la vía de una planificación adecuada. Nos parece que ahí hay un gran desafío que nos va a permitir mirar esto como una oportunidad para efecto de poder avanzar en cómo ir resolviendo los problemas que hemos enfrentado para llevar adelante distintas iniciativas. Pero quiero dejarlo a ustedes ahora con la ministra Ángela María Orozco, ministra del Transporte de Colombia, titulada en Derecho y en Ciencias Socioeconómicas, y muy vinculada a los temas de comercio exterior de su país. Ministra, muy bienvenida, y esperamos poder compartir con ustedes próximamente en persona para discutir acaloradamente los distintos temas que va a proponernos hoy día. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero dar un saludo especial al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay, Arnoldo Wains, al presidente del Consejo de Política e Infraestructura de Chile, Eduardo Frei, al gerente del sector infraestructura y energía y amigo del BID, José Agustín Aguirre, al director ejecutivo del Consejo de Política de Infraestructura, Carlos Cruz, al ministro de Obras Públicas de Chile, Alfredo Moreno, al presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, Sergio Torretti, y a usted y al vicepresidente de la CAF, que hoy nos acompaña. Voy a compartir de una manera rápida en esta presentación, adelante, un poco las acciones, los retos a los que nos enfrentamos en el sector transporte e infraestructura, ya que en Colombia el Ministerio de Transporte tiene tanto el transporte como la infraestructura de transporte, y un poco lo que hemos venido trabajando y los retos a futuro. Lo primero sea decir que en los proyectos de infraestructura de transporte, Colombia venía ejecutando uno de los proyectos más ambiciosos en términos de red carretera de América Latina, que era las concesiones de cuarta generación. Esta cuarta generación de concesiones basadas en el esquema de Project Finance, cuando llegamos al gobierno tenían problemas en su ejecución. De 29 proyectos teníamos 21 proyectos paralizados por múltiples razones, y después de una estrategia conjunta, tanto nacional como regional, logramos sacar adelante los proyectos, y hoy podemos decir que tenemos 25 de los 29 proyectos ejecutándose e inyectando recursos a la economía. Esto había generado que, de tener un sector que caía a menos 6% en el tercer trimestre del año 2018, cuando llegamos al gobierno, lo teníamos al primer trimestre del 2020 creciendo a tasas del 10%. Es decir, habíamos venido creciendo toda esta reactivación y esta estrategia nacional del presidente para sacar adelante los proyectos, pues había venido teniendo réditos y resultados, y obviamente la pandemia ordenó la suspensión tanto de la ejecución de los proyectos de infraestructura como de alguna manera todas las actividades en el país. Y ustedes saben que lo primero que hicimos como gobierno fue adoptar un aislamiento preventivo obligatorio que inició el 23 de marzo, momento en el cual se suspendieron las actividades en todos los proyectos. ¿Qué nos tocó hacer como sector? Pues sentarnos y repensarnos, entendiendo que se paralizaron todas las obras, salvo algunas que por condiciones técnicas, de alguna manera paralizarlas podría poner en riesgo su ejecución. Eso pasa con algunos túneles o algunos viaductos que estaban en un momento que hacían muy complejo la parálisis del proyecto. Pero eso nos obligó a sentarnos
a reinventarnos, a trabajar en el diseño de protocolos de bioseguridad. Fuimos el de los primeros sectores. Desde el 3 de abril teníamos protocolos específicos tanto para el sector de transporte, como para el sector de, la construcción de infraestructura. Este, digamos, nos permitió adelante reactivar de manera progresiva los proyectos, pero pues yo diría que lo primero sea decir que fue un proceso exitoso en la medida en que ninguno de estos proyectos que están repartidas a lo largo de la mayoría de los departamentos del país, ustedes saben que Colombia es un país grande, diverso y de regiones, se convirtió en ningún momento en foco de contagio. Tomamos varias medidas. Las primeras medidas, además de adoptar los protocolos de bioseguridad, tomamos unas medidas de suspensión del cobro de peajes a partir del 26 de marzo. Y esa medida era una medida temporal y lo que buscaba era garantizar de alguna manera el abastecimiento en todo el país, que preocupaba, ya que hubo una parálisis de todas las actividades productivas, salvo aquellas de producción y abastecimiento de alimentos y salvo las necesarias para atender las necesidades de la salud. Eso implicaba obviamente un gran desbalance en términos de la oferta y demanda del transporte de carga, que podía generar un impacto masivo en el incremento de los costos logísticos para el abastecimiento por todo el país. Y uno de nuestros, digamos, metas era garantizar y facilitar ese abastecimiento de los bienes básicos sustanciales durante estas etapas más estrictas de aislamiento preventivo que adoptó el país. Este ejercicio, que fue un ejercicio temporal, luego también permitió ir avanzando e ir analizando cómo íbamos a continuar, como digo, las tareas del sector, en un sector que por su naturaleza, obviamente por ser al aire libre la mayoría de las obras, pues naturalmente podía reactivarse su actividad de una manera más segura. Adoptando los protocolos, iniciamos a partir del 13 de abril la reactivación de este sector. Como ustedes saben, Colombia tuvo un aislamiento que fue desde el 23 de marzo hasta el 1 de septiembre. Quincenalmente se iban reactivando nuevos sectores productivos en la medida en que iban adoptando protocolos de bioseguridad que permitían garantizar que las actividades se podían hacer de manera segura. Este fue de los primeros sectores reactivados. Como digo, fuimos de los sectores que reaccionamos de manera inmediata y fuimos gradualmente reactivando los proyectos, eso sí, de la mano obviamente de las regiones que tenían sus competencias en términos de verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para efectos de que ellos fueran aprobando ese ejercicio, ya que muchos de estos proyectos exigen, por ejemplo, la presencia de ingenieros especializados que tenían que trasladarse de una región a otra y existía un temor absolutamente legítimo de las autoridades locales frente al tema de traer en zonas donde no había COVID o en zonas donde había poco COVID, traer gente de afuera que permitiera contagios. Todo eso hizo que el proceso fuera un proceso gradual, pero que este sector de alguna manera fuera adelantando y reactivando las obras y continuando las obras durante las etapas de aislamiento y durante las crisis más grandes de la pandemia en nuestro país. Adelante. Dentro de las medidas que se adoptaron, un poco para mencionar, pues ya mencioné la implementación de los protocolos de bioseguridad. Creamos igualmente en los decretos con fuerza de ley un centro de logística y transporte. Este centro lo que buscaba era la articulación de todos los actores involucrados para garantizar el abastecimiento en todo el país, para poder tomar decisiones inmediatas sin necesidad de la elaboración de actos administrativos que de otra manera se hubieran requerido, y donde articulábamos no solo los distintos ministerios que estaban y eran responsables de garantizar el abastecimiento en todo el país, sino también con los actores privados y las autoridades regionales. Eso nos permitió garantizar y que no fallara y que no hubiera una región del país, por lejana que fuera, desabastecida. También sacamos unas medidas de alivios económicos, creando líneas de créditos especiales para el sector, prórrogas en los contratos. También se expidieron medidas que permitieron, digamos, soluciones para los seguros del sector. Ustedes saben, el sector de infraestructura de alguna manera enfrentó el reto de una manera más sencilla. Fueron los sectores que continuaron trabajando y reactivamos su actividad a partir del 13 de abril con las limitaciones que podía tener, pero el sector de transporte estuvo realmente paralizado, salvo las necesidades puntuales de la gente que estaba encargada de garantizar el abastecimiento y la prestación de los servicios de salud. Eran los únicos que tenían permitido la movilidad y eso
implicó una situación mucho más compleja para las empresas del sector transporte que estuvieron paralizadas en su mayoría hasta el 1 de septiembre. Por eso creamos líneas de créditos especiales, emitimos medidas especiales por parte de la Superintendencia Financiera para efectos de que los seguros también tuvieran en cuenta esas disminuciones de riesgos por no actividad e implicara una extensión de los plazos o una reducción de las primas al renovarse. Creamos también mesas de trabajo para efectos de adoptar estas medidas excepcionales y mesas de trabajo también con los concesionarios, tanto carreteros como, como aeroportuarios, para identificar aquellas afectaciones que se podían tener e ir tomando de manera conjunta decisiones, incluido con los entes de control, que evitaran luego grandes litigios y que reconocieran obviamente algo excepcional y que no estaba previsto en ninguno de los contratos ni en general en el derecho colombiano, que es una pandemia y los impactos que esta pandemia podía tener en todos los aspectos. Adelante. Simplemente les reitero, se fueron normalizando las actividades. El Centro de Logística y Transporte ejecutó durante toda la etapa de aislamiento sesiones diarias donde se pudieron solucionar muchos problemas puntuales que se presentaban derivados de un hecho inédito y que no se había vivido nunca y que ni siquiera estaba previsto en ninguna de las normativas del sector. Se desarrollaron y se están ya por terminar para firmar los memorandos, las mesas de trabajo con los concesionarios de infraestructura, precisamente, como digo, para evitar litigios, multas y demandas contra el Estado derivados de un hecho que es ajeno a la voluntad de ambas partes. Y también se definieron alivios económicos especiales para el sector transporte e igual de manera transversal para toda la economía, como el programa de apoyo a la nómina, que fue fundamental para apoyar a las empresas para mantener el empleo, que era una de nuestras preocupaciones mayores, y sobre todo aquellas empresas que tuvieran unas disminuciones del 20% de más en sus ventas derivados de la pandemia, pues se les estaba apoyando con un 40% de salario mínimo legal por parte del Estado. Y este beneficio se ha extendido por ley hasta junio del año 2021, entendiendo que muchas de estas empresas estuvieron paralizadas casi durante 6 meses. Ya retomando de alguna manera y pasada la crisis, pues viene el momento de empezar a pensar en la nueva normalidad y en qué tendríamos que hacer para efectos de lograr una reactivación económica general y para incorporar todos estos aprendizajes derivados de la crisis. Adelante. Lo primero es decir que durante ese proceso y de manera gradual reactivamos el total de los contratos que estaban vigentes a febrero 28 del 2020 previo a la pandemia, previo a la declaración de emergencia y de aislamientos. Esos pues contratos en el sector que yo presido están derivados, son los contratos de concesión de la ANI, los contratos de obra pública del Invías y de la Aeronáutica Civil. Realmente el 100% de los contratos, inclusive hay nuevos contratos reactivados que estaban paralizados antes de la pandemia por otras razones, que logramos reactivar durante pandemia y estamos generando inclusive 109.000 empleos directos cuando a febrero del 2028 los proyectos estaban generando alrededor de 75.000 empleos. Entonces, esto yo creo que es una señal impresionante de lo que significa el sector para la reactivación. Y este proceso, digamos que fue un proceso, como digo, gradual, de la mano obviamente de los sectores y donde todos, le apostamos a sacar adelante, garantizó que ninguno de los proyectos se convirtiera en un foco de contagio, pero además demostramos obviamente que la actividad como tal no solamente era resiliente, sino que entregamos grandes obras que han sido hitos en Colombia, que llevaban años esperándose y que además son hitos importantes de ingeniería como el túnel de la línea. La entrega del túnel de la línea la hicimos el pasado 4 de septiembre. Ustedes saben que es un proyecto que llevaba más de 11 años en construcción y no solo se continuó una vez permitimos a partir del 13 de abril la reactivación de los sectores, sino que se entregó y se puso al servicio de los colombianos. En muchos de los proyectos de la cuarta generación de concesiones que hemos reactivado, también durante las fases de aislamiento, como digo, seguimos trabajando y hemos continuado entregando importantes unidades funcionales que son parte de la infraestructura de todo el país. Todo esto, de alguna manera, llevó a reflejar la necesidad y la importancia de entender que este sector jugaba un rol fundamental en la reactivación económica.
sea, no solamente mirando cómo la capacidad y la resiliencia que se tuvo para poder retomar las actividades e inclusive entregar obras icónicas para la ingeniería colombiana y para realmente los ciudadanos colombianos, como una obra como el cruce de la cordillera central, el túnel de la línea, también nos llevó a hacer el trabajo que teníamos que hacer durante las épocas de pandemia de permitir el levantamiento del techo fiscal y la apropiación de recursos para diseñar una nueva estrategia de obra pública, porque en la práctica, digamos, nosotros lo que hemos hecho desde que llegamos fue poner al servicio y poner a ejecutar una cantidad de proyectos que comprometían el presupuesto de ese sector a futuro. Pero toda esta demostración de la capacidad de generación de empleo, de lo que implica en términos de conectividad, de lo que implica en términos también de reactivación y de llevada del Estado al territorio, es lo que permitió sentarnos. En el mes de mayo se definió el marco fiscal de mediano plazo, que en Colombia se hace cada 2 años, y se amplió el techo fiscal del sector para poder entrar a diseñar lo que es lo que hemos denominado compromiso Corpolombia, que es la nueva generación de proyectos adelante. Y aquí estamos hablando de 79 proyectos de infraestructura de transporte que van desde carreteras hasta proyectos multimodales, hasta el metro de Bogotá, que digamos se venía ya trabajando. Son proyectos que involucran una inversión de 70 billones de pesos, un poco más de 20 billones de dólares, que van a generar en todo el proceso alrededor de 920 mil empleos en los siguientes 10 años y 40 de los cuales van a ser finalizados en este gobierno. Aquí, como digo, tenemos distintos tipos de proyectos. El 40% de los mismos son proyectos de obra pública, son carreteras en zonas alejadas del país, son sobre todo los extremos, no la conectividad, digamos, de norte a sur, sino la conectividad integral transversal del país. Eran carreteras a las que se le venía invirtiendo recursos durante muchos años, pero faltaba concluirlos, y esos proyectos ya se abrieron las licitaciones, se cerraron, se están evaluando, se estarán adjudicando a más tardar en 30 de diciembre y estaremos ya iniciando obra en el mes de enero. Y son 28 proyectos que estarán concluidos en su totalidad, precisamente porque de lo que se trataba era de terminar cosas que venían durante muchos años haciéndose a más tardar en diciembre del año 2022. El 28% de estos proyectos son 22 proyectos también de obra pública. Estos no son concesiones, son zonas del país que todavía no tienen el tráfico suficiente para que sean atractivos para los financiadores, pero que son fundamentales para la generación de una conectividad de zonas agrícolas, de zonas que tienen un enorme potencial y que tienen reales problemas de conectividad. Estos proyectos involucran recursos vigencia futura de la nación que van más allá de este gobierno. Ya fue aprobado el COMPES esta semana, que los declara de importancia estratégica, y estaremos saliendo a licitación a finales de este año para estar adjudicando a más tardar en marzo y iniciar ya obras en el mes de abril. Simultáneamente hay unos proyectos regionales como el Pacto de Morrosquillo, y también ya está diseñado y ampliado y definido el techo fiscal para la quinta generación de concesiones, que no serán solo viales. Ya estamos hablando aquí de proyectos multimodales, donde hay proyectos carreteros, hay proyectos aeroportuarios y hay proyectos no solamente ferroviarios en términos del tren de carga central, el ferrocarril de carga central del país, sino también proyectos para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, donde nosotros hemos recibido el apoyo incondicional del Banco Interamericano de Desarrollo. Precisamente le quiero agradecer especialmente a Agustín Aguirre por su apoyo en este proyecto, y que estamos sacando un proyecto que va a garantizar de alguna manera la navegabilidad 24/7 por ese río, que es nuestra principal arteria y que de alguna forma ha sido abandonado durante muchos años. Entonces yo creo que este ejercicio, como digo, de la mano de sentarnos a trabajar con los concesionarios para mitigar los impactos de la pandemia, que es un fenómeno que no estaba previsto en ninguno de los contratos, y evitar grandes pleitos a futuro, incorporar en estas mesas de trabajo a los entes de control para sacar adelante memorandos que nos permitan reconocer de manera objetiva la ampliación de plazos, el reconocimiento dado por el no cobro de peajes que se retomaron el 1 de junio, obviamente, pero que fueron muy importantes en esa primera fase de aislamiento, que fue la fase más estricta, para impedir que hubiera un incremento sustancial de los fletes que afectara el abastecimiento de los bienes básicos esenciales a los ciudadanos colombianos. Yo creo que con esto concluyo
la presentación y esto de alguna manera les da una visión como integral de lo que hemos hecho, lo que hicimos durante la crisis y lo que nos dio como herramientas para construir una estrategia de construcción de infraestructura que continúe obviamente cerrando las brechas que Colombia, un país tan complejo geográficamente, tradicionalmente ha tenido. Muchas gracias, ministra. Muy ilustrativa su presentación. Muy aleccionadora, porque creo que en verdad parte de las cosas que nosotros como Consejo Política de Infraestructura hemos sostenido es la necesidad del trabajo conjunto entre los distintos agentes para enfrentar las coyunturas que cada uno de los países debe resolver y hacerlo en forma conjunta, de tal manera de que efectivamente el compromiso de las distintas partes pueda manifestarse en una visión de futuro. Quiero también destacar su sentido de largo plazo. Las soluciones de corto plazo tienen que estar de alguna manera vinculadas a una visión larga, una visión de país de futuro, y eso queda muy de manifiesto en su presentación, y queremos también afirmar de que parte de lo que nosotros como Consejo de Política e Infraestructura hemos sostenido es que la infraestructura debe siempre estar mirando en el largo plazo y por lo tanto debe tener una cierta consideración de transversalidad política, porque sostenemos que los países democráticos van a tener siempre alternancias en el poder y en consecuencia estos esfuerzos por mirar la infraestructura como sustento del desarrollo a largo plazo deben tener la posibilidad de invitar a distintas visiones a sumarse a este tipo de esfuerzos. Queremos reconocer en eso un trabajo que se ha venido haciendo en Chile a través del Consejo Nacional de la Productividad, que ha propuesto una forma de mirar la planificación en Chile de una manera integral, de una manera en la cual las distintas instituciones que están vinculadas al quehacer de la política de infraestructura puedan relacionarse en forma cooperativa, en forma vinculante, de tal manera de poder proyectar las actividades en forma mucho más integrada y con más capacidad de potenciarse unas a otras. Una prueba de la importancia que eso tiene es el mandato que le ha dado el presidente Piñera al ministro Moreno, a quien aprovecho de saludar, para que haga de cabeza del proceso de activación económica en Chile por la vía del desarrollo de inversiones que están localizadas no solo bajo su mandato directo en el Ministerio de Obras Públicas, sino también a través de otros ministerios que sí son importantes en la inversión en obras públicas. Por lo tanto, esta idea de la integración interinstitucional planteada por el Consejo Nacional de la Productividad creemos que es muy significativo desde el punto de vista de lo que es esta mirada de largo plazo a la cual usted, ministra, hacía mención. Quiero destacar antes de transferirle la palabra a Mauro Alem, quien va a seguir conduciendo esta reunión, reiterar la idea de que las preguntas se pueden hacer a través del icono preguntas y respuestas. Nuestro compromiso, por un problema de tiempo, va a ser responder las preguntas por escrito a todos los participantes. Por lo tanto, bienvenida a las preguntas y les pedimos disculpas si es que no tienen respuesta inmediata, pero nuestro compromiso es hacérselas llegar a la mayor brevedad posible. Y de la misma manera, si hay representantes de países que no estén sentados hoy día en la mesa y que crean que pueden contribuir con la experiencia que ha significado la pandemia y la puesta en escena de la infraestructura como un agente fundamental para resolver crisis, pero también para mirar el futuro, bienvenido sea, nos las pueden hacer llegar por escrito, estamos siempre disponibles a recibir esto, de modo de poderlas integrar en las propuestas que queremos elaborar durante el año, para ir viendo de qué manera le podemos dar cierta coherencia y proyección a este esfuerzo que hemos venido haciendo. Mauro es líder del sector infraestructura del BID, anteriormente fue presidente y CEO del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, entre el año 2009 y el 2014, fue subsecretario de Industria del Gobierno de la provincia de Entre Ríos, y fundamentalmente ha sido un gran amigo de esta iniciativa y un gran amigo de esta casa. Por lo tanto, Mauro, muy bienvenido y muchas gracias por apoyarnos en este esfuerzo de trabajo conjunto que hemos hecho para llevar adelante este evento, así como los anteriores. Mauro. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Buen día. Sinceramente, muy honrado por contar con la presencia de las autoridades, de los ministerios. Nos han encontrado los propios ministros de forma directa los desafíos de la realidad, ¿no? que se tiene en este momento tan difícil que viven muchos países, y a la espera, como experto en temas de infraestructura y de mediano a largo plazo, del momento para poder apoyar estas iniciativas en una etapa primero de compartirlas y luego
sacar las lecciones aprendidas en estos temas que mencionaba el propio gerente de nuestro sector, ¿no? Los temas que estos retos y oportunidades que traen incorporar demandas sociales, lo urbano y lo rural, el cambio climático, la disrupción tecnológica, y algo que fue muy importante que se comentó, que es el potencial para la integración, ¿no? Un tema tan sentido para quienes trabajamos en estas instituciones también multilaterales, ¿no? Y quiero destacar y agradecer, felicitarte a ti y a los panelistas por el mensaje de optimismo que yo por lo menos me llevo en esta primera sesión. Espero, por supuesto, que podamos seguir con esa misma idea de transmitir el optimismo y el rol que la infraestructura puede apoyar en este proceso de reactivación. En este segundo módulo, lo que les propongo como planteo es ver los aspectos que tienen que ver con la inversión pública para la reactivación. Con énfasis, por supuesto, en los temas que tienen que ver con la financiación de la nueva infraestructura, esta infraestructura que comentábamos enfocada en servicios para llegar a la población, ¿no? a las necesidades reales de la población, ¿no? Y como dije, el compromiso es entrar en estos temas complejos, quizás más bien fiscales, de financiamiento, el rol del sector privado, pero hacerlo tratando de buscar esa salida también optimista y ojalá que estas intervenciones que vamos a tener de ahora en este último módulo nos ayuden también con esa visión optimista que tenemos hacia el desarrollo de la región, ¿no? Entonces, sin más, tenemos el gran honor de que nos acompañe en esta sesión el subdirector de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional, a quien agradezco especialmente su participación, el doctor Paolo Mauro, quien va a ser seguido luego de su presentación por el ministro de Obras Públicas de Chile, el ingeniero Alfredo Moreno, como comentó Carlos, y el rol del sector privado, vamos a tener la honrada presencia del presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, ¿no? Entonces, sin más, si me permite, yo presento brevemente al doctor Paolo Mauro, quien es doctor en Economía de la Universidad de Harvard, y ha publicado muchos artículos en temas macroeconómicos, el rol de temas fiscales, el manejo de activos, públicos, etcétera. Ha hecho una contribución muy importante. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Johns Hopkins y ha ocupado muchos cargos gerenciales en el departamento tanto de África, de finanzas públicas y de investigación del Fondo Monetario Internacional. Una aclaración antes de darle la palabra al doctor Paolo Mauro. En la pantalla del Zoom ustedes van a ver en un logo abajo hacia la derecha que dice Interpretation. El doctor Mauro va a hacer su presentación en inglés, así que les invito a aquellos que necesiten el apoyo de la traducción a hacer clic en ese icono y seleccionar el idioma para que se les pueda traducir. Doctor Paolo Mauro, muchas gracias por su presencia y les cedo la palabra. Thank you very much, Mauro, for that very kind introduction, and thank you for the opportunity. It's really an honor and a privilege to be able to address this very important and distinguished audience and to also be followed by very distinguished and prominent speakers. As you mentioned, Mauro, I'm going to speak about public investment for the economic recovery. And I'm going to begin with a global perspective, but then I'm gradually going to differentiate the situation of different types of countries. And I'm going to come to Latin America as well, of course. I'm going to base my remarks on the Fiscal Monitor that we published in October at the time of our annual meetings. The theme here, and I've heard it already in some of the previous interventions, is that public investment, and of course, good quality public investment, is a key part of the fiscal strategy for the economic recovery. And as you're well aware, governments around the world
have taken unprecedented fiscal measures to support people and to support firms to survive the emergency. We're talking about $12 trillion globally, and that is equivalent to 12% of global GDP. This is including measures above the line, which are about half of that amount, and also the remainder in the form of loans, guarantees, and equity interventions to support firms. During the initial phase of the pandemic, very appropriately, governments have focused on allowing people and firms to survive while the lockdowns were in place. As the lockdowns are tentatively eased, sometimes reversed, but gradually eased, and we're hoping that that is going to continue, there's an opportunity for governments now to start taking measures that are more aimed at supporting job creation and supporting economic activity. And in that context, public investment can play a very effective role. Sometimes people say that public investment takes a long time, but actually the reality is that public investment can, if done appropriately, create jobs right now. And the classic example is that of maintenance projects. Maintenance is very labor intensive. It is sometimes compatible with social distancing. And there are additional projects such as retrofitting buildings or COVID-proofing buildings by adapting them a little bit to permit social distancing. So those kinds of public investment can have an immediate impact. And I was very reassured by some of the previous speakers, I think most explicitly by the Minister of Paraguay, who said that it is doable. And of course, the situation differs across countries, but there are contexts in which social distancing is something which is compatible with public investment. Of course, the priority is also at the same time to look at projects that may have been stalled or not completed and push them to completion. And we heard some of that theme from the Minister of Colombia very clearly. Then, of course, we have to look to the future. And again, now is the time to plan for those projects that will be coming to fruition in the post-pandemic economy. And I think the general hope is that that post-pandemic economy will be greener, will be more inclusive, and will be digital, because we've seen how important it is for people to have access to digital. And in some countries, of course, digital means that you have to have electricity even before that. So there's a lot that has to be done towards that goal. If you look at our estimates, we estimate that a 1% of GDP increase in public investment in the advanced and emerging markets can create over a couple of years, between 20 and 30 million new jobs, and it can increase GDP by more than 2%. That is a very big impact. In fact, it's an impact that is larger than in normal times. And the reason why public investment is so effective at the global level at this time is that we have, of course, like prior to the pandemic, we have very low interest rates in the advanced economies and some emerging markets. In fact, we were surprised to some extent because in the beginning of the crisis, we were concerned that some emerging markets would very quickly lose access to financing, but that has not been the case. I'm getting echo, so perhaps somebody has a mic on. Thank you. So we have a situation in which interest rates in the core countries are extremely low. And in addition, now with the pandemic, we have ample resources available that are underemployed. So we have a lot of unemployed people
we have a lot of excess savings by the private sector. Private firms are not investing because there's so much uncertainty. And so this is an ideal time for public investment to reassure the private sector that something is happening. And therefore, that's why we see this big bang for the buck in our estimates. I want to unpack a little bit more our estimates because there are some policy lessons there. So the first thing that we had to face was that this is a crisis like no other. We haven't seen this situation before. So how can one look at past data in order to make judgments about the impact of public investment for this context? So what we did is we looked at data for 70 countries for several years, and we made sure to include one of the key elements of the current situation, which is uncertainty. So we included a measure of uncertainty in our estimates. And it turns out that that is a crucial point because that's what gives us this big bang for the buck. Again, if you have public investment in a time of great uncertainty, that helps private firms to be reassured that there is a complement effect there. The other aspect that we wanted to look at in a lot of detail was the situation of private firms with regards to their indebtedness. So we used a sample of 400,000 private firms around the world. And what we found is that public investment brings in more private investment for the firms that are less indebted. If a firm is already very highly indebted, then the impact of public investment is weaker. So the policy conclusion there is that it is crucial to have an institutional framework that allows the quick resolution of firms that are highly indebted. So bankruptcy proceedings that are quick are one of the ways in which public investment can really have the biggest bang for the buck. Let me now distinguish a little bit the situation of different types of countries. And the most obvious way to distinguish is by access to financing. So of course, we know that the advanced economies and some emerging markets have access to exceptionally low interest rates, but that is not the case for other emerging markets, and in particular, it is definitely not the case for low-income countries, which currently have major problems accessing financing. This is both on global financial markets, but even in their own domestic markets, which are relatively shallow. So for these countries, and I'm sure that some of you have lived through this situation, governments have to make very tough choices, because they have to support people, they have to support firms, they have to allow healthcare spending to increase. And then what is happening and what we're seeing already, unfortunately, in the data for low-income countries, they're cutting back on investment spending. And these are countries that need a lot of investment spending. So in that case, of course, efficiency of public investment becomes the absolute priority. We have emerging markets, some emerging markets and low-income countries that are in debt distress or at high risk of debt distress. And there, the global community, of course, the priority is to provide grants to the extent that they can be found, is to provide financing at concessional rates, which we are trying our best to work with our shareholders to allow us to do as much of that as possible. And I'm sure that's the same for other international organizations. In some cases, debt restructurings will be inevitable. So that's distinguishing countries by type of financing. Of course, there's also an important distinction in the priorities of the types of public investment. For advanced economies, the priority tends to be for maintenance investment, fixing all the bridges that are crumbling because they've been neglected for a long time, and also moving towards green energy.
whereas for the low-income countries, the priority remains to meet the sustainable development goals. And that means clean water and sanitation, it means electrification, and so on and so forth. And the emerging markets are somewhere in between those two extremes. So let me talk a little bit about the efficiency of public investment. At the IMF, our workhorse tool in this is the Public Investment Management Assessment, the so-called PIMA. And this is a detailed look at the planning, allocation, and implementation stages of public investment. I'm not going to kid you, this is not a particularly sexy or glamorous endeavor. It's essentially a very detailed checklist of all of these phases in public investment. But the reality is that checklists work. So if you think about the pilot who's about to take off on a flight, he goes over the checklist and that's how the plane does not crash. Or a surgeon who goes into surgery has a checklist and that's why the surgery is successful. So that's the way that we look at this, even in a macroeconomic context. And in Latin America, we have so far done these public investment management assessments for 8 countries. And let me take the opportunity to thank our colleagues at the Inter-American Development Bank who have participated in several of those. So we're very happy with the collaboration. We have taken the experience from all of these exercises around the world, and we have summarized it in a book called Well Spent, which we have just published. It gives ideas on how infrastructure governance can be improved to make public investment more efficient. And we also have a new website on infrastructure governance. I have just tweeted the link if some of you may be interested in taking a look. The key finding in that is that Latin American countries that we have looked at have the opportunity to improve the efficiency of public investment by 1/3. So if they were to go to the frontier of best practice in all of those areas that I mentioned, then that would be a massive increase in efficiency. That number of 1/3 is about the same as for emerging economies around the world. It is larger than is the case for some of the most efficient advanced economies, even though we do those exercises also for advanced economies. And let me tell you, nobody's perfect. There's a lot of scope for improvement there as well. Bottom line is that, as many of you have already emphasized, if done properly, public investment can really be a very important part of the solution of how we create jobs and how we get out of this crisis, hopefully towards a better type of economy in the coming years. Again, I want to thank you for this opportunity and I look forward to the discussion. Thank you. Muchas gracias, Paolo. La verdad que ha sido muy ilustrativo, muy claro el mensaje y la primera reacción es la satisfacción, ¿no? de que un organismo como el Fondo Monetario tenga esta visión también de mirar temas de planeación, de eficiencia de la inversión. Nos parece algo que desde ya nos ponemos a disposición para colaborar y seguir colaborando, ¿no? en este esfuerzo. Hay 3 mensajes muy importantes que yo quiero quizás destacar de tu ponencia, digamos. Primero, el optimismo sobre la Investment Matters y la inversión puede tener un impacto muy fuerte en el empleo también. El papel del sector privado y de los mecanismos de la carga de la deuda que pueden tener, que hay que tener cuidado no solamente en el nivel de inversión, sino también en cómo apalancarlo con el sector privado. Y el último que me pareció el más, que quizás quiera destacar, es el rol del governance, ¿no? Eso creo que es un tema que ojalá tengamos un momento para poder
entrar en algún detalle luego, porque creo que ahí también está grande de lo que hablaba el presidente Frei al comienzo, cuando uno pensó la gran crisis que hubo con la, con la guerra, con la Segunda Guerra. Una de las creaciones de la Segunda Guerra fue la OECD, el OECD. Fue un producto, digamos, de ese, de esos primeros programas de reactivación. Por lo tanto, nos parece que quizás esta sea una oportunidad de que ese governance, quizás a nivel país también podamos tomar lecciones para que los países y para que como región podamos tener ese checklist, esos estándares, que cuando impulsemos planes de inversión podamos ir conjuntamente a chequear ese tipo de variables clave, ¿no? Así, muchas gracias. Yo sin más y por respetar también el tiempo, quiero pasarle la palabra. Mucho honor tener al ministro de Obras Públicas de Chile, el ingeniero Alfredo Moreno, quien es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y tiene un máster en Administración de Negocios de la Universidad de Chicago. Ha sido profesor en la Universidad Católica, presidente, vicepresidente de varias y muy importantes fundaciones. Quiero destacar la Fundación Paz Ciudadana y del Patronato Nacional de la Infancia. Asumió en el 2010 como canciller de Chile hasta el 2014, y luego en 2018 ministro de Desarrollo Social, y actualmente desde junio del 2019 ocupa el cargo de ministro de Obras Públicas. Ingeniero Moreno, muchas gracias por su presencia. Le cedo la palabra para que nos pueda comentar sobre los planes y el trabajo en Chile. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación. Es una muy buena oportunidad para poder discutir sobre lo que podemos hacer a través de la infraestructura para poder enfrentar un momento tan difícil que no solamente está pasando Chile, sino que está pasando todo el continente y todo el mundo, producto de todas las restricciones a la movilidad que hemos tenido que implementar para poder controlar el coronavirus. Así que las caídas en materia de empleo, de actividad económica, prácticamente no tienen comparación. Tendríamos que ir muchísimas décadas hacia atrás para encontrar algo similar. Y yo quería, tal como tú señalabas al inicio, mostrar lo que estamos haciendo en Chile y cómo nosotros, muy a tono con lo que se ha explicado por Paolo Mauro previamente, creemos que la inversión en infraestructura, la inversión pública, la inversión privada también, que acompaña a la inversión pública, son cosas que pueden hacer un aporte muy significativo en situaciones como esta. El plan de recuperación económica y el plan de recuperación del empleo en Chile tiene varios pilares. Quiero mostrar primero la cosa general, porque es ahí donde el plan de inversión en infraestructura está inserto. No es una cosa que está ajena a otras variables que se mueven en conjunto. En primer lugar, por supuesto, un plan de inversión público y privado, me voy a referir más en detalle a eso, pero esto está acompañado de políticas pro empleo. Desde ya Chile ha creado un sistema de subsidio al empleo, tomando como base lo que las empresas tenían contratado en sus personal al mes de julio, y cada empresa que aumenta su personal a partir del mes de julio recibe un subsidio que financia una parte de la remuneración de esa persona, por supuesto con topes en el nivel, en el monto de la remuneración. En los salarios bajos puede subsidiar incluso hasta el 50% de ese valor. También hay un subsidio a las personas que han pasado a que estaban en suspensión del empleo, una política que se usó durante los primeros meses de la pandemia, que permitía que las empresas suspendieran el pago. El Estado le daba un subsidio de desempleo y la empresa solamente pagaba las cotizaciones previsionales y las cotizaciones de salud, y el empleado quedaba en una situación donde no sabía si iba a volver a trabajar o si su trabajo finalmente se iba a terminar. Es lo que llamamos el subsidio al regreso. También hay las compañías que optan por reintegrar y mantener trabajando a esa persona, también reciben un subsidio. Este es una cosa a la cual aspiramos a subsidiar la creación más de 1 millón de empleos con esto, son del orden de 2.000 millones de dólares que se aportan a esto, así que es una política importante. Hay un apoyo también a las empresas pequeñas y medianas, con medidas tributarias, con medidas que les facilitan reemprender, en fin,
apoyos, digamos, en el financiamiento, y también medidas que apuntan a bajar el nivel de burocracia. Entre ellas, y ya que Paolo lo mencionó, incluyendo modificaciones a la forma en la cual las empresas que han tenido problemas económicos y no han podido, digamos, hacer frente a sus deudas, cómo pueden, en forma más fácil, reorganizar societariamente la empresa y de esa manera poder tener un costo menor. Bien señalada, las empresas que están con dificultades financieras tienen mucho más problemas para que podamos, en base a incentivos, hacerlas volver a emprender, y por lo tanto es bueno que ese problema se resuelva, ya sea en el sentido de que los acreedores tengan una mayor participación, que hayan aumentos de capital, que hayan mayores plazos o lo que sea. Una vez que hay claridad respecto de la propiedad de la empresa en el futuro, esa empresa puede funcionar, digamos, mucho, mucho mejor. Y dentro de ese contexto, que además es parte de un acuerdo entre la oposición y el gobierno, que estableció un fondo para ser utilizado en los próximos 2 años, hasta el año 2022, de 12.000 millones de dólares, debo decir que, entre paréntesis, Chile está dentro del conjunto de los países que afortunadamente no tenía problemas de financiamiento, porque Chile tenía una deuda pública muy, muy baja como porcentaje de su producto, y además tenía fondos soberanos de una magnitud muy relevante. Prácticamente Chile era un país que era acreedor neto, es decir, tenía más fondos que las deudas que tenía, y por lo tanto tenía recursos de los cuales echar mano para una situación como esta, y eso es lo que se ha hecho. Se han usado esos fondos, se han tomado también recursos, digamos, prestados, la deuda ha estado subiendo, y con eso entonces se ha podido financiar todos estos elementos que menciono, junto con los apoyos sociales de mantener a un grupo muy significativo de la población que ha dejado de trabajar durante muchos meses y ha requerido apoyo. Entonces, para ir, digamos, a la parte del plan de inversión público y privado, ahí lo que tenemos es un aumento en 4.500 millones de dólares que hace que la inversión total pública, si vamos a la siguiente lámina, y tomamos, digamos, el promedio, como muestra el gráfico que está en el medio de esa lámina, el promedio del año 2014-2019, como la inversión pública la tomamos como una base de 100, ya en el año 2020, que alcanzamos a aumentar el gasto en los últimos meses solamente, la inversión pública va a subir 7%, pero ya en el año 2021 vamos a tener un crecimiento de casi 31%, en la inversión pública, que se va a mantener sustantivamente en el año 2022 con un crecimiento de casi 22%. Si eso lo miro en el Ministerio de Obras Públicas, porque esto es la inversión total pública, ese número para el año 2021, que ahí aparece como para el sector público, de 31%, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que es la principal arma de inversión pública que tiene el Estado en Chile, ese número es 43%, es decir, en el caso de nuestro ministerio, en lo que es infraestructura de caminos, puertos, aeropuertos, en fin, todo lo que nosotros hacemos, eso significa un aumento del 43%, que significa tener el presupuesto más grande que el ministerio ha tenido en la historia y el número de proyectos más grande, lo cual es un enorme desafío. Y esto se inscribe en lo que están haciendo muchos países del mundo, ¿no? Esto está haciendo el Reino Unido con una gran cantidad de recursos para hospitales, para mejoramiento y construcción de caminos y de puentes, también con aportes a los municipios para que ellos hagan inversiones más pequeñas. Estados Unidos ha anunciado un programa de 1.5 trillones en esta materia. Joe Biden ha dicho que él propone aumentarlo a 2 trillones, esto está en discusión en el Senado, pero el nuevo presidente dice que apoyaría una cosa incluso superior. Así que esto es lo que históricamente se ha hecho para apoyar momentos muy bajos económicos, y lo que hacen otros países también frente a esta misma realidad en otras partes. Si vamos, digamos, a cómo se escogieron esos proyectos, bueno, hemos buscado, porque es muy fácil decir que uno va a aumentar la inversión pública, lo difícil es tener los proyectos, tener la ingeniería, tener las aprobaciones, tener los diseños, tener las aprobaciones medioambientales, las aprobaciones de la evaluación social, tener, en fin, todo el trámite que requiere una inversión pública. Lo que hemos privilegiado son aquellos proyectos que se pueden hacer en ejecución inmediata, es decir, que tienen
digamos, la posibilidad de tener todos esos proyectos, los permisos muy avanzados, que tengan un impacto importante en el empleo y en el crecimiento económico, y muy importante que se distribuyan a lo largo del país en una manera armónica, porque esto, a diferencia de un terremoto, de una erupción, de un tsunami, esto es una cosa que es a lo largo y ancho del país. Y finalmente, un punto que yo creo que no podemos olvidar, y particularmente en Chile, que está sujeto a un cambio climático muy, muy significativo, y donde tenemos un esfuerzo de adaptación enorme que tenemos que hacer, intentamos que sean privilegiados todas aquellas cosas que nos ayuden a hacer ese proceso de adaptación, particularmente en lo que refiere al recurso hídrico. Si vamos a un punto que aquí ya se mencionó como importante, que es el rol de la gobernanza, si vamos a la siguiente lámina, por favor, a nosotros esto nos parece una cosa fundamental para que una cosa como esta funcione. La política en Chile ha tenido muchas dificultades, y particularmente en todos los países tiene dificultades cuando los momentos son malos, cuando hay crisis, cuando hay momentos, digamos, de caída económica, en fin, y por lo tanto intentar trabajar con todos es muy importante. Esto además es un proceso que no es un ministerio, esto es una inversión pública que hay que hacer a lo largo de muchos ministerios que realizan inversión. Son los primeros que se creó un comité de ministros que me toca liderar, que incluye el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, todos los que hacen una inversión significativa, y que tenemos un funcionamiento en conjunto y que trabajamos todos juntos y nos coordinamos en forma muy periódica. Tenemos un sistema además semanal de chequeo de lo que está pasando, porque esto es un proceso que hay que hacer demasiados proyectos y demasiado rápido. Tenemos trabajo donde además participa desde la Contraloría General de la República, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, de manera tal de ir saltando las vallas y estar muy detalladamente siguiendo qué es lo que hace, digamos, que un proyecto no esté saliendo adecuadamente. Y además de eso, hemos también trabajado con lo que es lo externo. Hemos creado un consejo asesor con gente de la sociedad civil, gente de los dirigentes de los alcaldes a nivel nacional, los dirigentes de los gremios, de la academia, 7 ministros, como ya mencioné, de manera tal de poder incluir todas las distintas vallas que también tenemos a nivel de la sociedad y evitar que ellos se conviertan, digamos, en un problema. Tenemos consejo también a nivel de cada una de las regiones para tratar de que esto pueda avanzar rápidamente. El trabajo lo hemos llevado por el momento también de ese consejo a través de 4 grupos de trabajo. Uno que es trabajando seguro, ese es uno de los temas que ha sido muy importante, cómo lograr que en las obras y en las inversiones que estemos haciendo no se produzcan rebrotes, porque eso inmediatamente llevaría a que se comenzaran a tomar medidas y hubiera una reacción de la comunidad, de las autoridades de salud, en fin, de volver hacia atrás. Eso ha significado la creación de protocolos de seguridad en las obras muy estrictos. Ahí hemos trabajado muy intensamente con la Cámara Chilena de la Construcción. Todas las empresas y trabajos públicos y privados lo han tomado, y esto significa que hoy día los trabajos de la construcción tienen una tasa de contagio de 1/7 de lo que es la tasa nacional en las obras, y por lo tanto la gente debe tomando confianza y permite entonces pensar que aún cuando hubiera un rebrote, estas empresas y estas obras no se detendrían. Segundo, avancemos rápido, cómo podemos evitar la burocracia, cómo podemos avanzar en forma importante. La construcción sustentable, no solamente medioambiental, sino que también social, comunitaria, como ya mencioné. Bueno, si junto con eso hemos tenido, si vamos a la siguiente, hemos trabajado para evitar, ¿no es cierto?, y hemos tenido una serie de trabajos para evitar la paralización de las obras, que es un punto que es muy importante en el día de hoy. Hemos trabajado con la Cámara Chilena de la Construcción, un gremio que es sumamente relevante en el caso chileno, que agrupa todas las empresas de la construcción. Trabajamos con un comité diario que identifica todos los problemas que tiene cualquier obra de las que ellos realizan para nosotros en forma diaria, y trabajamos en conjunto para ver de qué manera es la mejor manera de poderlo resolver, cómo se pueden obtener salvoconductos, cómo se pueden cambiar las trabas administrativas, si es necesario reprogramar. Bueno, los protocolos de prevención que ya lo mencioné.
se han cambiado además la forma de hacer las nuevas licitaciones de manera tal de ver la nueva distribución de riesgos que la gente pudiera ver y de esa manera, digamos, poder hacerlo. Hemos reducido los tiempos de licitación, los tiempos de adjudicación, en fin. Y finalmente también esto lo he unido directamente con el empleo en un trabajo en el Ministerio del Trabajo y con la Bolsa Nacional del Trabajo. Lo que hacemos es que para todas las obras que estamos licitando previamente se estiman los trabajos, no solamente la cantidad, sino que dónde se van a requerir y qué tipo de trabajo se van a requerir. Eso se pone en la Bolsa Nacional del Trabajo, se transmite a cada una de las municipalidades y también al Organismo Nacional de Capacitación, de que hace una comparación entre las capacidades laborales que existen en esa comunidad, municipalidad, ciudad o región, comparado con lo que se va a requerir, y se hacen las capacitaciones de manera tal de que la gente local tenga la posibilidad de poder acceder a eso. Ahí solamente mostrar algunos de los resultados, por ejemplo, de las 1.200 obras que tenemos hoy día en ejecución, solamente hay 99 que tienen solicitud de reprogramación, es decir, de mayores plazos, o sea, con todas las dificultades que han habido y ninguna que esté paralizada. Hoy día, digamos, se iniciaron ya 575 nuevas obras solamente desde el mes de julio. El Ministerio de la Vivienda ha iniciado ya más de 20.000 viviendas y así en cada uno de los ministerios. También hemos hecho una cosa importante que tiene que ver con que la gente aprecie lo que se está hecho y con eso hemos creado una cosa en común con todos los ministerios y todos los meses sacamos lo que ustedes pueden ver ahí, es un suplemento en los principales diarios del país donde están en cada uno de ellos, ahí está agosto, septiembre, octubre, noviembre, en fin, diciembre, el de diciembre acaba de salir hoy día, y donde lo que sale es todas las licitaciones que estamos haciendo a lo largo del país, de manera tal de que la gente vea, es increíble el interés de la gente, digamos, por acceder a esta información, a pesar de que lo que están llamando a licitaciones a obras, no a trabajo. Y ustedes ven ahí al lado un diario, digamos, el diario mayor circulación en Chile, que cómo esto nosotros lo vamos transformando en trabajo y cómo esto es noticia de primera página, digamos, dónde va a haber trabajo para cada cosa, es decir, que la gente sepa que esto se está transformando no solamente en números, en plata, sino que esto está llegando a cada región, a cada lugar, y que va a significar mayor demanda por carpinteros, por choferes, por, en fin. En materia de las concesiones, esto que acabo de mencionar anteriormente, se refieren a las obras públicas financiadas directamente por el Estado, pero el Estado también gestiona en Chile una gran cantidad de concesiones donde las obras son obras públicas, pero son financiadas a través de contratos de concesión por empresas privadas. Aquí también ha habido que tomar en cuenta cuál es la situación, y aquí se han hecho una serie de cambios que hasta ahora han sido bastante exitosos para lograr que esto siga funcionando, digamos, de la buena forma. En primer lugar, en lo que refiere a la construcción, lo mismo que ya mencioné respecto a la obra pública, cómo podemos, digamos, lograr que esto siga avanzando sin problemas las obras, y eso se ha obtenido en el 100% de las obras. Se han cambiado los modelos de licitación. Normalmente nosotros estábamos haciendo modelos de plazo fijo por X años, una licitación por 20 años, por ejemplo, y eso significa que el riesgo de la demanda de un aeropuerto, el riesgo de la demanda de una carretera, queda en manos del concesionario. Hoy día es muy difícil estimar qué va a pasar con la demanda de un aeropuerto, qué va a pasar con la demanda de una autopista, y por lo tanto hemos cambiado los modelos a valor presente de los ingresos, y por lo tanto el plazo es variable, la persona y los concesionarios apuntan a qué cantidad, qué monto desean recibir en retorno, el que oferte por un menor monto es el que se lleva la concesión. Hemos hecho una gran cantidad de concesiones en el último tiempo, hospitales, autopistas, aeropuertos, con bastante éxito, con muchos postores y con bastante buenas ofertas. Y yo creo que una parte importante tiene que ver con estos cambios de los modelos de concesión. Hemos también cambiado las inversiones, de manera tal de que hayan gatillos de inversión. Si no sabemos cuándo se va a recuperar el transporte aéreo, por ejemplo, bueno, no tiene sentido que tengamos una obligación de que al hacer la licitación hay que construir inmediatamente. Bueno, queda
la inversión que al momento en que se recupere un cierto nivel de tráfico, por ejemplo. Hemos debido dar algunos tiempos de estudio mayores porque es mucho más difícil desplazarse para hacer los estudios. Hoy día tenemos obras en construcción por más de 2.200 millones de dólares. Hemos iniciado nuevas obras en este periodo breve por 800 millones de dólares. Queremos llegar a llamado de licitación por 2.140 millones de dólares. Y hemos ya recibido ofertas por 1.328 millones de dólares, que son, como ya mencioné, hospitales, aeropuertos, carreteras, en fin. Finalmente, un punto que quisiera no dejar al lado es el tema de la inversión privada significativa. Los grandes proyectos privados. Los grandes proyectos privados están indisolublemente unidos a la acción pública. La acción pública que tiene que darle los permisos medioambientales, los permisos municipales, los permisos de construcciones, en fin. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el trámite del Estado. Y lo que se trata aquí es de cumplir todas las restricciones, pero que a su vez se haga con la mayor rapidez para contestar que sí o para contestar que no, o para saber y pedir, digamos, los requisitos que pudieran estar faltando. Y para esto, a través del Ministerio de Economía, pero bajo la misma coordinación del equipo que ya mencioné y que nos toca realizar, lo que hacemos nosotros es seguir los principales proyectos. En general son proyectos de minería, proyectos de energía, en el caso chileno los 130 proyectos más importantes están: minería, energía, inmobiliario, industria, infraestructura. Estos proyectos representan una inversión total de 24.500 millones de dólares que está, digamos, programada para que se inicie, digamos, en un periodo bastante corto. Y ya hay resultados que son muy significativos. Por ejemplo, solo entre julio y octubre ya hay 6 proyectos de estos 630 que lograron su resolución de calificación ambiental. Eso significa que hay 2.350 millones de dólares que saltaron esa valla, que es bastante compleja. 10 proyectos que iniciaron la construcción en estos mismos breves meses por más de 3.000 millones de dólares. Y también 16 proyectos que se espera que van a iniciar su construcción a partir de aquí a enero del año 2021, lo cual significa 3.200 millones de dólares en esas nuevas construcciones. O sea, el efecto de lo que significa el aporte de los grandes proyectos privados, yo creo que no hay que dejarlo de lado, que hay que acompañar eso, y puede ser una cosa que sea tan importante como la inversión pública. Y finalmente, solamente para terminar, quisiera decir que afortunadamente esto está teniendo buenos resultados. El gráfico de la izquierda muestra la actividad económica mes a mes de Chile. Y como ustedes pueden ver, esto llegó a tener una caída del 15% hace 5 meses atrás. Es una caída impresionante que, como digo, hay que ir, digamos, 40, 50 años atrás para ver una cosa como esta en la economía chilena, que ha tenido un permanente crecimiento, digamos, en las últimas 4 o 5 décadas. Y luego de eso, paulatinamente, eso ha ido avanzando y hemos tenido, digamos, cada vez caídas más menores. En octubre, que es el último mes que tenemos datos, tuvo una caída solamente de 1,2%. De hecho, esperábamos tener un resultado incluso positivo. No se dio en octubre, esperamos que sí lo vamos a tener en noviembre y diciembre. De hecho, esperamos tener ya en el trimestre completo, octubre-diciembre, un número positivo y que comience la reactivación. Y en el año 2021, todos los pronósticos, tanto nacionales como extranjeros, lo que muestran es que la economía chilena va a tener una recuperación muy significativa. Y parte de la energía para eso tiene que ver con la situación sanitaria, que ha estado mejorando significativamente y por lo tanto ha permitido ir bajando las restricciones. Y este esfuerzo de este plan de recuperación, donde el plan de inversión es un pilar relevante, que permite la actividad económica, como muestra el gráfico del medio, también permite que se esté recuperando el empleo. Solo por dar algunos números, Chile llegó a perder del orden de 2,4 millones de empleos al mes de junio de este año. De esos, hasta el mes de octubre, ya hemos recuperado del orden de 700.000, o sea, más o menos un tercio de lo que se perdió se ha recuperado.
en el mes de octubre se recuperaron 280.000 empleos. De esos 280.000 empleos, 155.000 provienen de la construcción. O sea, para dar una idea de lo que está empezando a significar el rubro de la construcción, tanto porque está reactivando las obras que tenía, como porque ya una parte, menor todavía, pero una parte importante, de las obras que hemos empezado a licitar está empezando, digamos, a contratar personas y a estar en ejecución. De la misma manera, el índice de confianza empresarial, que llegó a tener una caída fenomenal, ahí es la raya, muestra el 50, que es lo que divide entre pesimismo y optimismo. Lo celeste muestra la expectativa total, ya la expectativa total respecto de la confianza empresarial en el desarrollo económico y la actividad económica, ya está por primera vez después de muchos meses, pasó la barrera de los 50, y la construcción, que si bien todavía está abajo, todavía está en 40 puntos, digamos, y no en 50, es la que ha tenido en los últimos meses la mayor recuperación de todos los sectores. Así que vemos que el esfuerzo que se está haciendo y también, por supuesto, la mejora en la salud está teniendo un buen resultado, y efectivamente esta inversión en infraestructura está ayudando a mejorar la actividad económica, el empleo y también la confianza empresarial, que es un punto muy importante porque todos estos esfuerzos de aumento en infraestructura y de la inversión en infraestructura pública son una especie de primera chispa, ¿no? De dar el empujón en un momento en que el sector privado está débil, pero el objetivo final es que la economía privada vuelva a funcionar, vuelva a invertir, vuelva a hacer obra, vuelva, digamos, a emprender. Así que estamos en ese trabajo y los primeros indicadores muestran que vamos por buen camino. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Primero felicitarlo realmente por el trabajo que llevan adelante. Los resultados, los números son muy, muy, muy claros. El 8%, si no saqué mal la cuenta, de las obras que han tenido solicitudes de reprogramación, realmente es un número que se ve pocas veces por lo exitoso, ¿no? Que eso implica las medidas que han tomado sobre la prevención de contagios en las obras. Realmente felicitarlo por el trabajo que lleva adelante. Y validar también un poco lo que planteaba Paolo en su presentación, la importancia de la inversión pública, el empleo, el impacto directo e inmediato, el empleo ahora y no en el futuro, y eventualmente ese impacto que tiene, que usted mencionó muy bien, que es la confianza en el sector empresario. Ahora, si me permite, vamos a pasar al último panelista, que justamente nos va a comentar la confianza del sector empresario a nivel regional, seguramente. Voy a introducir al ingeniero Sergio Torretti, que es empresario, también ingeniero civil de la Universidad Católica. Actualmente, como saben, es el presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción y presidente de la empresa Inversiones La Construcción Sociedad Anónima desde el año 2016. Adicionalmente es director del Instituto Nacional de Capacitación, del INACAP, director de varias empresas, consejos consultivos, para destacar la del Grupo Educacional REM de Antofagasta, para dar un ejemplo. Ha sido presidente y director de la Cámara Chilena de la Construcción y también miembro consejero y directivo de muchas empresas, una trayectoria empresarial muy destacada y muy amplia. Ingeniero, creo que un poco el planteo para escucharle sobre la reacción que ha tenido el sector privado, la visión que ha tenido el sector privado, la importancia de este tipo de ejercicios de planeación para poder, como decía el ministro recién, más inversión privada requiere una inversión pública y una planificación también. Así que lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauro. Quiero agradecer especialmente la invitación que se nos ha hecho como FIIC a participar de este panel. Y bueno, como todos ustedes saben, FIIC es una organización que agrupa a las cámaras de la construcción de Latinoamérica, desde México hasta Chile, incluyendo algunos países del Caribe. Yendo a la presentación, quiero contarles un poco que como federación les debo decir que esta pandemia nos ha afectado en forma muy importante, pero también
nos unió como Cámaras de la Construcción en Latinoamérica y desde un inicio activamos nuestros canales de comunicación para informar, compartir la situación de nuestros países y conversar entre los 19 presidentes de nuestras cámaras miembros. Lo mismo ha ocurrido incluso con los organismos internacionales aquí presentes, a quienes aprovecho sinceramente de agradecer por su disposición y su gran trabajo colaborativo. Parte de este trabajo colaborativo fue el documento que elaboramos junto al BID, Manos a la Obra, enfocado en tres aspectos. Primero, al inicio de la pandemia, es el regreso seguro a las obras, el regreso viable de las empresas a la actividad constructiva y proyectos para el día después. Pero no solo es una crisis sanitaria. Hoy, varios de nuestros países miembros están con temas políticos y sociales, problemas climáticos, como no mencionar los huracanes Eta e Iota, que recientemente afectó a nuestros amigos de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Lo anterior se suma a esta pandemia generada por el COVID-19, lo que nos llama en forma urgente a apoyar a los países de nuestra región. Por lo mencionado anteriormente, estamos convencidos que un factor fundamental para la recuperación de nuestros países es y será la inversión en infraestructura pública y privada, ya que es una herramienta fundamental para los gobiernos en materia de generación de mano de obra y la recuperación de las economías de nuestros países. Asimismo, quiero señalar que la infraestructura es de un valor social tremendo y el que constructores y gobiernos conjuntamente debemos resaltar para enamorar a la población de las bondades que otorga en su día a día, mejorando la calidad de vida de las personas y sus entornos. No hay ninguna duda que la construcción y nuestro sector es el más eficiente para superar la crisis que estamos viviendo. Primero, porque es un gran generador de mano de obra, como todos lo hemos señalado en estas presentaciones, y un elemento esencial para que nuestra gente pueda salir adelante. Y segundo, es un motor de reactivación económica muy importante y de un efecto inmediato por la cantidad de trabajo que genera, de a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas, incluyendo todo el sector de proveedores y de materiales que se utilizan para la construcción. Quisiera detenerme brevemente en tres aspectos que como federación consideramos importantes para sobrellevar los cambios que nuestros países necesitan si queremos buscar un mayor desarrollo en la región de la mano del desarrollo de la infraestructura. El primero tiene que ver con el rol de las instituciones gobernantes en este desarrollo de infraestructura. El segundo está relacionado con el apoyo de financiamiento que los países requieren, tanto interno como de organismos financieros internacionales. Y el tercero, con la extrema necesidad de modernizar los procesos existentes con el objeto de avanzar en los procesos transparentes, eficientes y de mayor productividad. En relación al rol de los gobiernos y el desarrollo de la infraestructura, se debe considerar que los plazos de implementación, desarrollo y permiso de los proyectos son largos. Es imprescindible avanzar a nivel de nuestra región en los procesos de desarrollo de la ingeniería de los proyectos, como de sus diseños y trazados, tanto como en la aprobación y preaprobación de sus estudios de impacto ambiental y otros, como de sus autorizaciones finales. Por tanto, se necesita tener una visión más amplia que un ciclo político. La situación actual obliga a programar y priorizar la infraestructura. Para esto, es fundamental que los países generen un banco de datos de proyectos en forma regional y nacional, siendo estos priorizados por las autoridades de turno, pero también con un grado cada vez más importante de participación de los ciudadanos, sobre todo en las zonas
en que nos impactan. También nuestros países requieren, en estas circunstancias de crisis, ejecutar proyectos de menor envergadura, de rápida ejecución y o de mantenimiento de obras de infraestructura, como lo han señalado anteriormente. Hoy es una gran oportunidad para producir alianzas público-privadas en nuestros países. Los privados necesitan al Estado y el Estado necesita a los privados como la fórmula más eficiente para el desarrollo oportuno y más constante del desarrollo de la infraestructura en nuestros países. Dentro de este contexto, un ejemplo es el caso de Chile, país que anunció un programa de inversión en obras público-privado por más de 34 mil millones de dólares, que busca impulsar la creación de 250 mil empleos entre los años 20 y 22, la recuperación de 1,8 millones de trabajos perdidos durante esta pandemia, situación que se acaba de hablar y comentarnos don Alfredo Moreno, nuestro ministro de Obras Públicas. El programa considera viviendas, carreteras, puertos y aeropuertos, obras hidráulicas y de agua potable rural. A ello se suma la ampliación y mejoramiento del metro de la capital, de la red ferroviaria, el transporte urbano, entre otros. En relación al financiamiento, debemos ser capaces de pensar en innovaciones financieras y esquemas adaptados para atraer y apalancar al sector privado en la infraestructura, lo que será muy importante en el mediano y largo plazo, poniendo con esto algunos desafíos a las alianzas público-privadas y en sus contratos, liquidez inmediata, compensaciones, procesos de reequilibrio económico-financiero, garantías de demandas, entre otras. Como federación, hemos trabajado para poder acercar las necesidades de nuestros socios a los organismos internacionales, como el BID, la CAF, CEPAL y la OIT, a través de firmas de memorándum de entendimientos y convenios de cooperación que buscan apoyar a nuestros países en el desarrollo de sus infraestructuras y avanzar en la recuperación lo más pronto posible. Ejemplo de esto es el reciente taller conjunto con CAF sobre APPs e integridad, donde participaron nuestros gremios y sus representantes. Sabemos que otro gran tema es la digitalización de los procesos. La tecnología en los procesos constructivos va creciendo y tomando fuerza, lo que sin duda contribuye a la productividad que hoy se requiere en la recuperación. El financiamiento para programas, cursos y exportación de digitalización eficiente y comprobada es clave en esta materia. En cuanto a la transparencia, factor fundamental para el desarrollo, continuidad y fortalecimiento del sector, quisiera mencionar que junto a la CAF realizamos un estudio respecto a este tema, concordando plenamente en el resultado expuesto. Como federación, sabemos que el avance en las tecnologías es trascendental. Si queremos avanzar y como Cámara de la Construcción jugamos un papel determinante en esta materia. Sabemos que la digitalización no es solo una herramienta para los procesos constructivos. El sector construcción requiere publicar información contractual de forma gratuita y en datos abiertos armonizar información contractual en páginas web de entidades contratantes, con un portal único de contrataciones, elevar transparencia de contratos financiados por multilaterales, eliminar barreras de visualización de portales de contratación o de datos abiertos y aumentar acceso a documentos verificables. Asimismo, creemos, debemos pensar en el uso del blockchain, armonizar la información contractual, aumentar acceso a documentos verificables, implementar el uso de bases de datos interoperables e inteligencia artificial en vigilancia y control de los contratos, así como promover la implementación del Building Information Modeling, BIM, que estamos haciendo con el apoyo del BID actualmente para el desarrollo de obras públicas,
entre tantas otras iniciativas y que hoy son posibles gracias al desarrollo de la tecnología que estamos teniendo. Finalmente, respecto a la competitividad, planteamos habilitar motores de búsqueda que dejen hacer búsquedas por sector, crear funcionalidad para identificar aliados para uniones temporales y consorcios, crear sistemas de alertas gratuitas de licitaciones y avanzar hacia la convergencia de los sistemas de contratación estatal en los países federados, impulsar traducción gratuita de pliegos o bases y en general procesos competitivos con negociación, entre otros. Para ello, se considera necesaria la creación de registro consolidado de empresas sancionadas o inhabilitadas, la importación de que los registros públicos contengan información de beneficiarios finales, la relevancia de publicar la información sobre las personas que participaron en el diseño de estudios técnicos y evaluación de contratos y su experiencia, crear registro único de proveedores, así como aumentar la transparencia del cabildeo y conflictos de interés. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer a la CAF por la valiosa información que resultó de este estudio, el cual sin duda nos guía en el camino hacia donde debemos avanzar. Para finalizar, quisiera mencionar que dentro de las acciones concretas para la reactivación, como federación instamos a nuestras cámaras a tomar contacto con su gobierno para acelerar y aportar en sus licitaciones. Continuaremos con nuestras gestiones y trabajos colaborativos relacionados a la digitalización, generación de empleo, inclusión de la mujer en nuestro sector, economía circular, entre otros, con organismos financieros y no gubernamentales internacionales a través de nuestros convenios, así como también continuaremos fomentando las alianzas público-privadas a través de las concesiones para la ejecución constante en el tiempo de la infraestructura. Todo lo anterior llama al trabajo colaborativo, especialmente a quienes participamos hoy. Como FIIC, creemos que a pesar de que esta pandemia nos afecta y aumenta la brecha de infraestructura ya existente, debemos mirarla con un grado de optimismo, ya que nos obliga a esforzarnos aún más para que en forma mucho más efectiva tomemos conciencia de que conjuntamente, coordinados entre países, gobiernos, organizaciones internacionales, sector público y sector privado, debemos aliarnos y trabajar juntos en medio de esta tormenta. Es el llamado también a la integración y a integrarnos que nos hizo el presidente Eduardo Frei. Muchas gracias, Mauro. Sergio, realmente muy, muy importante tu reflexión. Muy bien, quienes han trabajado con la CAF, con el BID. Realmente felicitar tu trabajo, agradecer tu disposición a trabajar de forma conjunta y la verdad que este compromiso que planteaba el presidente Frei al comienzo de integrarnos y compartir también nos da mucho gusto que puedas también sumar. Como comentamos para cerrar la sesión de preguntas y respuestas, dado los tiempos que ya nos hemos superado los márgenes, comprometemos, como dijimos, como lo dijo Carlos al principio, vuelvo a plantear, hemos respondido algunas de las preguntas que íbamos recibiendo, pero vamos a comprometernos, incluso comprometer a los panelistas en el caso de las preguntas, poder que nos puedan apoyar para poder responder. Insistir de nuevo con el planteo de otros países que quieran plantear este tipo de programas de reactivación, qué experiencias podemos aprender, compartir, como recién planteaba el ministro Moreno, el ministro de Paraguay y la ministra de Colombia, ver si podemos empezar a tomar algunas lecciones aprendidas, cómo mejor integrarnos con esos
con esos aspectos y crear de a poco estas institucionalidades de confianza, como decía recién, que en la Cámara la crisis los ayudó a poder unirse, ¿no? Creo que es el momento también que pensemos en el ámbito de los ministros, de los ministerios de Obras Públicas. Bueno, y yo creo que este espacio que hemos generado de a poco, con mucho trabajo y luego de 3 años, nos va dejando tranquilos de que de a poco podemos ir teniendo este tipo de colaboración. Carlos, en todo caso, te doy la oportunidad para que tú puedas dar algunas palabras antes de pasar con Antonio Silveira, quien va a cerrar. Antonio, si quieres, lo presento, digamos. Antonio es doctor en Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, fue jefe adjunto de Asesoría Económica del Ministerio de Planificación, ha sido director de puertos en Brasil, ha formado parte del directorio de empresas muy importantes, bancos públicos, ha sido director ejecutivo tanto en el BID como en el Banco Mundial, representando a Brasil, y actualmente se desempeña como vicepresidente de infraestructura de CAF. Y Antonio, antes de pasarte la palabra final, quizás también expresar el agradecimiento de que nos puedas acompañar y ojalá sumar esfuerzos en este apoyo a futuro, que es una apuesta por compartir experiencias en el ámbito de cambio de trabajo. Adelante, Antonio, si nos puedes para cerrar el evento. Muchísimas gracias, Mauro, por las palabras introductorias. Para mí es un placer estar aquí en este evento y me gustaría agradecer la invitación a la CAF para coorganizar no solamente este evento, pero el foro, el tercer foro. Saludos a los dirigentes del CPI, en especial el presidente Eduardo Frei y el director Carlos Cruz, mis amigos del BID, Mauro, Agustín, Yolanda, placer seguir trabajando con vosotros, aunque con un sombrero distinto, pero mirando un objetivo común, por supuesto. Y también debo agradecer al gobierno de Chile por el patrocinio ahí, a través de su ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. También saludar a los expositores, especialmente los ministros Arnoldo Vines y Ángela María Orozco. Saludo también a Paolo Mauro, del Fondo Monetario, y a mi amigo Sergio Torrete, de la FIIC, con lo cual estamos desarrollando tremendos trabajos que van a traer, por supuesto, impactos a la región. Bien, algunos comentarios generales aquí para buscar hacer un apañado de todo que nosotros discutimos. Como mencionó el presidente Frei al inicio, nuestros problemas de integración y coordinación en la región vienen de mucho antes de la pandemia. Este es un rezago que tenemos para con nuestros pueblos y lamentablemente las instituciones que tienen la misión de promocionar esto, como la CAF con el BID, tienen, por así decir, una relativa frustración y no tenemos logrado promover la convergencia de intereses para apalancar esto. Y por supuesto, que esto se reflejó en la reacción a la pandemia. Los países se direccionaron con acciones mucho más nacionales do que mirando esquemas regionales, aunque, por así decir, en algunas situaciones sí se desarrolló algún tema de cooperación, pero con conjuntos restritos de los países de la región y no una visión más amplia. Y esto es un reto que tenemos, sí, de insistir, que es de promocionar el tema de la integración en los distintos aspectos, no solamente la integración de la infraestructura vial, como estaba el foco principal a los 50, 60, 70, 80, pero ahora en muchos aspectos mucho más amplios, como en términos de una convergencia, en términos de digitalización, etc. Porque al final de cuentas, esto que va a nos posibilitar un refuerzo, incluso económico, de nuestros países en términos de los desafíos que se ponen mundialmente. Pero los desafíos no paraban ahí. También sufrimos por
casi una década con una discusión muy grande de los temas de integridad e inversión de infraestructura, que incluso provoca una reacción ahora muy positiva, ¿tá?, de interacción de los multilaterales, de los gobiernos, del sector privado, en especial la FIIC, ¿tá?, en términos de organizar la casa, vamos a llamar así, y hacer un movimiento en relación a las mejores prácticas, no solamente de institucionalidad, pero también, ¿tá?, de integridad, y garantizar así lo que yo me gusta llamar la resiliencia de las iniciativas de la inversión en infraestructura. Tenemos que pensar que la resiliencia no es solamente el importante concepto en términos de resiliencia del cambio climático, ¿tá? Resiliencia es un concepto más amplio, ¿tá?, que tiene a ver con la sostenibilidad de las iniciativas en términos socioambientales, económicos y financieros. O sea, me gusta usar así. Entonces, esto de verdad es el desafío y me gusta muchísimo estar cooperando con los gobiernos y con el sector privado en el sentido de caminar en esta dirección. Bien, todos los expositores nos mostraron cómo la pandemia afectó a los procesos en distintas intensidades, especialmente los procesos de inversión, pero en casi todos los países se tuvo de cerrar el proceso constructivo por algún tiempo hasta que se lograsen protocolos adecuados. Y hasta hoy, algunos países ya se movieron muy rápidamente, otros ni tanto, pero esto sigue como un tremendo desafío, ¿tá? Así como el desafío de organizar el esfuerzo de recuperación. Agustín, en su intervención, nos brindó con desafíos sectoriales y un tema muchísimo interesante, que es una tendencia a convergencia de algunos de estos sectores, ¿tá?, por consecuencia de las innovaciones en términos de digitalización y el progreso en términos de generación y acumulación de energía, ¿tá?, que pone un desafío no solamente para las políticas, pero también a la regulación para los países. Yo me gustaría destacar este tema, que de verdad es una visión a largo plazo, pero que ya empieza a se manifestar de una forma muy importante. Y como Paolo, que nos presentó el reporte del fondo, sugería, aunque sea recomendable arrancar con iniciativas sencillas que no requieren un proceso de preinversión muy largo, se puede, sí, en estas iniciativas sencillas ya incorporar algunos aspectos que miran el tema del cambio climático y, ¿por qué no?, deben mirar también estos temas que las innovaciones, especialmente en digitalización y energía, ponen a los diversos sectores que manejan la infraestructura, que por supuesto hay que ser visto cada vez más como un servicio, ¿tá?, en que las obras son un medio para servicios que deben atender la población. Población esta que está cada vez más cobrando de las autoridades, ¿tá?, eficiencia y equidad, ¿tá? Las protestas que se mencionó que empezaron en 2013 en Brasil, pero se repite en muchísimas regiones, que diversos expositores los mostraron, sugieren que también en la infraestructura la preocupación con la equidad es muchísimo recomendable, incluso en este esfuerzo de apalancar la recuperación. Y tuvimos, por las intervenciones de los ministros Arnoldo, Ángela y Alfredo, los ejemplos de suceso de los países, especialmente Uruguay, Colombia y Chile, ¿tá?, no solamente en manejar con el tema de la primera reacción a la pandemia, pero también planificar el proceso de recuperación. Y por supuesto, hay que tomar nota acá, que es un ejemplo para todos los países, tener el Ministerio de Obras Públicas de Chile con una expansión de presupuesto de 46% de 2020 para 2021 es un lujo en la región, ¿tá? Esta es una lección de Chile para toda la región, una más de las lecciones que Chile brinda a la región, ¿tá? Y así como Sergio Torrete nos brindó con una visión desde el sector privado de las prioridades, de las necesidades institucionales y de los temas de financiación que
pretenden necesarios para apalancar este proceso de recuperación y también cómo el sector privado, ahí representado por la FIIC, se organiza en términos de hacer la absorción de las mejores prácticas y cooperar intensamente con gobiernos y con multilaterales en este esfuerzo. Por supuesto que vienen tiempos difíciles adelante, 2021 va a ser difícil. Esto fue un comentario, tuvimos la reunión del directorio de CAF el martes, y un de los puntos que casi todos los ministros que participan en el directorio comentaron es cuán difícil va a ser 2021, que pone tremendos desafíos. Desafíos estos que tienen que tener respuestas desde los multilaterales, por supuesto. Y Holanda nos mostró en su charla introductoria los montos significativos que el BID aportó para combater la pandemia y que va a necesitar aportar en el año entrante para ayudar a apalancar la recuperación. El Fondo Monetario y el Banco Mundial también aportaron en escala global recursos muy importantes. La CAF se juntó a este esfuerzo. Nosotros, en términos de apoyo al combate a la pandemia, montamos una línea que alcanzó ahí una alocación de 3.800 mil millones de dólares de apoyo presupuestario para el combate inmediato a la pandemia. Esto se juntó a una línea que ya teníamos para combate a desastres de 400 mil millones. Entonces, 400 millones, perdóname, estoy aquí inflando el balance de CAF, ¿no? Entonces, un esfuerzo ahí que un poco por arriba de los 4.200 millones para apoyo directo al combate a la pandemia. También construimos una línea de apoyo a los bancos de desarrollo para garantizar oxígeno a las pymes, que por un monto de 1,6 mil millones de dólares, que sirve ahí para también proveer liquidez. Apoyamos con cooperación técnica la organización de las reacciones nacionales, y en 2020 vamos a llegar a un récord de aprobaciones por encima de los 15 mil millones de dólares, cosa que para la CAF fue un esfuerzo muy grande en términos de su estrategia financiera y la administración de su balance. Para 2021 ya estamos trabajando también productos novedosos para apalancar la recuperación y especialmente garantizar la liquidez de los servicios públicos. En esto aprobamos en el último directorio una línea revolvente de liquidez para empresas prestadoras de servicios públicos regulados por un monto de hasta 1.200 millones en su conjunto, porque por supuesto, si la demanda se va por encima de esto, se puede discutir más adelante un incremento en esta línea. Pero lo que requiere la región de verdad, y ahí es una llamada de atención a nosotros, José Agustín, yo y todos de los multilaterales, es que necesitamos incrementar los espacios de acción coordinada. Con el BID ya tenemos desde la CAF coordinación en varias frentes, acciones de financiación conjuntas, pero las necesidades para la recuperación de la región van a demandar de nosotros ir más allá, de la cooperación que tenemos hoy. Tenemos que profundizar esto, especialmente en el tema de catalizar recursos para financiar la recuperación de la región. Y ahí tenemos que, sí, trabajar con productos novedosos, algunas innovaciones, para intentar compatibilizar las necesidades de apalancar la recuperación con las disponibilidades presupuestarias de los espacios fiscales de los países y con la calidad de los créditos también de los países. La CAF ya planteó algunas veces la creación de un fondo para hacer la mejora de condiciones de crédito y ahí involucrando a países con grado de inversión y países desarrollados para con estructuras novedosas mejorar las condiciones de crédito. Y también estamos buscando junto a multilaterales extrarregionales, el Banco Europeo de Inversiones, pero no solamente, acciones de cofinanciación y otras formas
para apalancar flujo de recursos que sí garanticen la recuperación de para una región que ya venía sufriendo con una baja evolución de la productividad y bajas tasas de crecimiento. Poniendo este apelo a mis hermanos de los multilaterales, me gustaría cerrar con la mención de que esta es la primera vuelta de una secuencia de discusiones en este importante foro, donde vamos al futuro buscar discutir condiciones de financiación a la inversión en infraestructura, los desafíos de la digitalización, cómo mejorar la logística regional, cómo manejar los escasos recursos hídricos en algunas regiones y el exceso de recursos hídricos en otras regiones de América Latina, en un ambiente de cambio climático, y finalmente discutir el futuro de nuestras ciudades. Esta discusión va a buscar, sí, mirar las soluciones y construir los consensos necesarios para mover adelante, no solamente los procesos de recuperación de los países, como para buscar cumplir nuestra misión de apalancar la integración de la región. Muchísimas gracias y un cordial saludo a todos los participantes. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tus palabras. Muy importante que hayas reflexionado sobre el interés de trabajar en forma conjunta. Con la CAF hemos hecho muchos trabajos ya conjuntos. Recuerdo aquellos esfuerzos del Fondo de la Alianza del Pacífico, por mencionar uno, del Fondo de Infraestructura, que se iba... yo creo que hay muchos temas que has mencionado bien relevantes. Invitarlos al presidente de la Federación Interamericana de la Cámara de la Construcción, CAF, digamos, y con el apoyo que siempre, y con el impulso, digamos, del CPI, a poder continuar este esfuerzo, poder hacer, como tú dices. Yo solamente quería plantear que en marzo ya tenemos previsto la organización del próximo evento. Es una jornada que va a estar un poco tomada desde el punto de vista del financiamiento, la financiación pública, la importancia del sector público para poner en marcha los proyectos. Seguramente en la CAF vamos a tener ahí la presentación principal, así que te comprometemos ahí, Antonio, para marzo, para que nos puedas acompañar. Y creo que desde más, no sé si Carlos quisiera dar algunas palabras finales. Yo desde ya agradecer, este ha sido un panel realmente bien, bien importante, y como dijo recién Antonio, la primera base para una discusión que vamos a tener en los próximos foros, y logremos que este sea el encuentro de los ministros en los temas relevantes, y que la pandemia, como dijo Sergio, nos una para poder trabajar y pensar el futuro de forma conjunta. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. Y perdón, Mauro, Carlos, pero yo tengo que retirarme, así que perdonen que los deje, pero muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos. Hasta luego. Muchas gracias. No, yo quería solamente agradecer la presencia de ustedes y la participación, las buenas presentaciones que hicieron, la coherencia de las presentaciones en el sentido de hacerse cargo de las preguntas y de apuntar en la dirección deseada, y en la búsqueda de entendimientos para ver cómo podemos seguir avanzando en esto. Solo quería preguntarle al presidente Frey si no quiere cerrar con algunas palabras. ¿Se puede? Está el presidente. ¿Está el presidente o no? ¿Se fue? Está ahí, pero está en mute. Sí, presidente. Está. Ahí, muy bien. Fuerte y claro. Bueno, solamente agradecer todas las presentaciones. Ya nos quedará tiempo para responder las preguntas que se hayan recibido, y darles la bienvenida para marzo. Yo creo que este esfuerzo hay que mantenerlo, hay que sustentarlo y hay que ampliarlo a otros países que todavía no se suman. Si queremos realmente hacer un esfuerzo en toda América Latina, a mí me quedó un sabor muy suave, llamémoslo así, con lo que nos decía el ministro de Paraguay. Ese proyecto lleva más de 30 o 40 años, pero si nos demoramos en cada proyecto 30 o 40 años, no sé qué va a ser de nuestro futuro, así que tenemos que acelerar las cosas. Así que yo agradezco
a todos los participantes y ya cumpliendo casi 3 horas, que ha sido un buen ejercicio. Nos despedimos, agradecemos a todos y nos vemos en marzo. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Gracias a todos, los felicito y agradezco. Adiós. Adiós, hasta luego.